Tecnoplanetarios, Tecnoplanetarias, bienvenidos a una transmisión más. La nave Tecnoplanetaria está de vuelta. ¿Qué tal ese video de introducción del invitado de hoy, el profesor Memo Hernández? ¿A poco no estuvo padrísimo ese intro? Yo hasta me puse a bailar aquí en el backstage, no les miento. Gracias a toda la gente que ya está conectada, ya nos están mandando saludos. Saludos a José Cano, a Jorge Ojuela, saludos a Chetumal, a Marta Morales. Y también un saludo especial a Carolina y a Mateo, que nos ven desde Lomas Estrella. Y arriba Iztapalapa, cómo no. Bueno, les queremos recordar, como siempre, que la tienda está trabajando en un horario normal, en esta nueva normalidad que ya queremos que se acabe o que regresemos a lo que éramos antes. Pero bueno, hay que ser pacientes, atendiendo todas sus llamadas, correos electrónicos, WhatsApps, mensajes de Facebook, mensajes de Instagram. No se olviden seguirnos en Instagram y en Facebook. Síganos en las dos porque no es que queramos acaparar seguidores. Es porque son dos, redes sociales diferentes y así las alimentamos. Entonces, para que siempre tengan lo mejor de Tecnoplanet en sus manos, síganos en Facebook y en Instagram. Y próximamente también en YouTube, porque vamos a traerles unos videos súper chidos. Recuerden que todos sus paquetes van con toda la limpieza que tenemos aquí en Tecnoplanet. No nada más nos limitamos a vender cámaras, tenemos todo en microfonía, tenemos también consumibles. Por ejemplo, si ustedes hacen impresión, tenemos papel. Si eres de aquellos que les gusta lo vintage, si haces foto análoga, tenemos los rollos, tenemos los tanques de revelado. Todo lo que tiene que ver con fotografía lo tenemos aquí en Tecnoplanet, porque recuerden que somos la mejor tienda de toda la galaxia. Y bueno, el día de hoy nuestro invitado es un profesor de Canon Academy, que ustedes deben conocer bien esta escuela de Canon, y él nos va a hablar de iluminación. Y aquí, por ejemplo, en el set tengo dos marcas que son muy chidas y que nos sirven mucho para iluminar. Ya nos hablará más a profundidad el profesor Memo, pero pues son Godox y Macmod. Son dos marcas increíbles que, además de no ser algo tan costoso, tiene mucha calidad. De repente pensamos que lo que viene de China no es de calidad y no es así. O sea, digo, qué gacho que de allá viene el coronavirus, así nos dijeron, pero los productos que son para fotografía son de mucha calidad. Y la marca Godox, déjenme decirles que ha crecido muchísimo y que está apuntando cada vez a ser una mejor marca para que los fotógrafos profesionales volteen de este lado. Cuenta con muchísimos modificadores de luz, pero lo más chido es que hasta final de mes, y no me dejarán mentir aquí mis compañeros, tiene 10% de descuento aquí en la tienda o comprando en la página de internet. Y bueno, creo que son todos los mensajes hasta el momento. Saludos a Chetumal, a Claudia Balcázar, también saludos a Puebla. Bueno, ahorita vamos a leer sus saludos y sus preguntas. Pero vamos a darle la bienvenida, que se suba a la nave Tecnoplanetaria, al profesor Memo Hernández, que nos va a hablar de iluminación. Memo, ¿andas por ahí? ¿Cómo están? Hola, Memo, bienvenido a la nave Tecnoplanetaria. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí desde casa, ¿no? Viviendo aquí la cuarentena, pero no por eso dejamos de hacer fotografías. Perfecto. Oye, Memo, rápidamente, antes de que empecemos con esta interesante presentación y tips que nos tienes para iluminar, nos gustaría que nos dieras una breve reseña de cómo ha sido tu trayectoria. Sabemos que ahorita ya eres maestro de Canon Academy, una de las academias más importantes para incrementar o impulsar el talento mexicano fotográfico. Pero ¿cómo fue que empiezas un poco tu gusto por la fotografía? Si nos puedes contar rápidamente para que la gente que aún no te conozca, pues empape un poquito de tu historia, Memo. Bueno, de entrada soy licenciado en comunicación social. Yo soy egresado de la UAM. Okay. Comunicación social. Porque ahorita en la presentación, ahorita que hablabas de los productos que tienes ahí, dijiste dos palabras bien importantes para la fotografía, ¿no? La calidad y el crecimiento, ¿no? Cuando te referías a las marcas. Y yo creo que los fotógrafos necesitamos eso, subir nuestra calidad y crecer en todos los aspectos, ¿no? La parte técnica, la parte visual y todo eso. ¿Cómo empecé en la fotografía? Hay algo de herencia. Mi papá es abogado, no es fotógrafo. Ajá. Pero mis papás registraron buena parte de nuestra infancia con fotografías y hay una caja con fotos impresas donde está mi historia de mi infancia, de mis papás y de mis hermanos, que mi papá registró con esta cámara, ¿no? Pues esta cámara me la regaló mi papá, pero curiosamente, a lo mejor sin quererlo, a lo mejor ellos sin darse cuenta, registraron toda nuestra infancia con esta cámara y parte de mi herencia visual
y de mi herencia histórica, pues es una caja llena de muchos recuerdos. O sea, buena onda. Esa fue como la primera parte que a lo mejor me di cuenta años después, porque hoy, por ejemplo, mi mamá que murió hace unos años, pues es como lo más bonito que tengo, ¿no? De ella, ¿no? Que ellos tuvieron la visión como de registrar nuestra infancia a través de fotografías, ¿no? Por ahí vino esa parte de ahí, ¿no? Y pues voy a cumplir ya 14 años de dar clases. Órale. Bueno, pues no estaba planeado, o sea, fue una de esas sorpresas que me dejó la vida, que me dio la oportunidad de decidir. Dar clases era un trabajo temporal, era mi mentalidad. Mientras encontraba algo más, literalmente era así, que también es una de las cosas que yo quisiera platicarles, pues siempre tengan la mentalidad de fotógrafos, aunque lleven poquito tiempo, pero véanse como fotógrafos, porque esta profesión requiere disciplina, requiere esfuerzo y requiere dar lo mejor, ¿no? Y la preparación. Entonces ya voy a cumplir 14 años dando clases, he estado en varios lugares dando clases, actualmente doy clases en la UVM, en Khan Academy, en Espacio Visual, pero he estado en la UNAM, he estado en el UMAC, he estado en la Fundación Pedro Meyer. Entonces, wow. Ya tengo, pues voy para 14 años dando clases y esa parte es bien reconfortante, ¿no? El poder crecer a partir de la mirada de otras personas que tienen la inquietud y que tienen las ganas y la curiosidad de aprender a hacer fotografía, ¿no? Que se emocionan y a mí me encanta que se emocionen porque me ayudan a mantener viva mi emoción, ¿no? De que no se me olvide por qué hago fotografías, ¿no? Que cuál fue el primer impulso de que me hizo tomar una cámara y tomarlo como mi forma de vida, ¿no? En todos los aspectos, no solamente económicamente hablando, sino pues también registro la historia de mis hijos y la historia de mis familias. Y así, a grandes rasgos, es lo que soy. O sea, llevo casi 20 años haciendo fotos, casi 14 años haciendo fotografías. Y ya llevo más de 10 años bajo mi propia marca, ¿no? Bajo mi sello, que es el Guillermo HDZ. Muy bien, Memo. Pues qué padre recorrido tienes, ya muchísima experiencia. Y yo creo que la gente que ya se está conectando va a estar muy contenta de poderse llevar pues más conocimiento, tips, trucos y secretos que nos vas a platicar. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con tu presentación, que sabemos que tienes preparada una? Sí. Pues para que tú nos lleves por este recorrido que tiene que ver con la luz. Yo en lo particular me considero muy fanático de todo lo que tiene que ver con iluminación, entonces voy a estar súper concentrado también viendo. Y bueno, manden sus preguntas, recuerden que las vamos a leer ahí cuando haya tiempo, esperemos poderlas leer todos. Y también sus saludos pues para Memo, para el equipo de Tecnoplanet, que como siempre estamos aquí pues para ofrecerles contenido de calidad, pensando en ustedes, la gente que nos sigue. Venga, Memo, te dejamos para que nos compartas tu press. Y pues, micrófonos y cámara tuya. Gracias. ¿Ya ven mi presentación? Según yo ya la compartí. Ahí estoy. Ahí, ¿no? Va ya. Ya le está poniendo Adrián. Recuerden que Adrián es nuestro director. Un saludo aquí atrás para que nos ayuda con todo. Vale, empezamos, Memito. Ahí me platican sus dudas y sus comentarios. Todo es bienvenido. Voy a tratar de apoyarlos en lo que pueda. Voy a hablar de iluminación, de la iluminación en general. Hay muchas formas de manipular y de controlar la luz. La luz es bien bonita, más allá de que es nuestra materia prima, y la luz es muy noble porque nos permite moldearla y nos permite controlarla, ¿no? Y hay que saber controlarla. Voy a hablar de distintas fuentes de luz, porque de repente tenemos la situación cuando empezamos de que para iluminar bien tengo que irme a accesorios caros, ¿no? Hoy la iluminación es mucho más abierta, es mucho más generosa, porque ya es más accesible, ¿no? Ya es mucho más accesible, ¿no? Hace 15 años o un poquito más, pues lo más económico era un speedlight, ¿no? Por el tamaño, ¿no? Pero ahora no hay infinidad de fuentes de luz. Entonces, voy a dar ejemplos de algunas fotografías. Les platico cómo las iluminé o cómo trabajé esas fotografías para que vean que desde un foquito, por ejemplo, como el que tengo aquí iluminándome el rostro, que es una lámpara de escritorio, me podría funcionar. Nada más hay que tomar en cuenta que siempre voy a requerir de la herramienta adecuada en la situación correcta, ¿sí? Si bien esta lamparita, este foquito que me está iluminando, que me permite poder platicar con ustedes porque me pueden distinguir, no es muy potente. Es una lámpara poco potente. Entonces, las fuentes de luz poco potentes
le van a exigir demasiado a mi cámara. ¿A qué me refiero con demasiado? O subir el ISO, o bajar la velocidad, o abrir el diafragma. Entonces, eso, las lámparas poco potentes en ciertas condiciones de luz, le van a exigir mucho a mi cámara y puede afectar la calidad de mi imagen. Entonces, la parte como muy importante que tengan en claro, sí, puedo trabajar con cualquier fuente de luz, al final luz es luz, pero si voy a buscar calidad, muchas veces voy a necesitar potencia y es cuando voy a empezar a jugar con ciertas opciones. Entonces, me voy a ir poquito a poquito desde las cosas más económicas y más básicas que pueden ustedes tener para poder iluminar ciertos escenarios. Yo creo que van a haber mucho retrato. O sea, yo hago, lo que yo más hago fotográficamente hablando son retratos o bodas. O sea, me gusta mucho la fotografía y el contacto con la gente. Lo disfruto mucho, ¿no? Tiene otro tipo de encanto, el poder platicar con la gente y el captar y emociones y sensaciones. Y por ahí hay una que otra foto de producto, porque obviamente durante la cuarentena pues no podía retratar. Entonces ya había hecho producto y aproveché para hacer producto estos días, pues para mantenerse activo, ¿no? Porque al final es una válvula de escape el hacer fotografías. Entonces, vean. Bueno, ya me presentaron, gracias por presentarme. Crear una fotografía requiere conocimiento, habilidad y práctica. Aprendan a vivir todo el proceso fotográfico. Yo les decía hace ratito, tengo casi 20 años haciendo fotografías y sigo aprendiendo cosas y sigo practicando y me sigo emocionando. Entonces, espero no caer en el error de creer que ya lo sé todo, ¿sí? Porque obviamente hay infinidad de cosas que a lo mejor yo no hago por el tipo de fotografía. Yo jamás he hecho, por ejemplo, fotografía de paisaje o astronómica. Esas fotos yo no las hago, ¿no? Que tiene su encanto, que tiene su ciencia, pero ahí hay un nicho en el que yo podría aprender algo, ¿no? Uh-huh. Y también sean pacientes con ustedes, ¿no? Porque todo es un proceso. O sea, si tienen poquito tiempo y dominar la luz y comprenderla y entenderla, pues lleva tiempo. También sean pacientes, ¿no? No sean crueles con ustedes, porque todo es parte de un proceso, ¿no? Pero siempre se puede aprender más. Siempre pueden explotar y explorar muchas opciones dentro de la misma fotografía, ¿no? Y obviamente enfocándonos a la luz, simplemente ustedes tienen ahí un buen de modificadores y accesorios y me van a dar ciertas características a un retrato o alguna situación. Entonces, este camino es demasiado largo y demasiado profundo, ¿no? Cuando yo quiero explorarlo adecuadamente, ¿no? Esta fotografía es mía, es una de mis favoritas. Que al final yo no siempre puedo hacer buenas fotos. O sea, no hay una fórmula para hacer buenas fotografías, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que cada vez que agarro la cámara hiciera una buena fotografía, ¿no? También hay que vivir con eso, ¿no? Hay días que traemos una buena fotografía, hay días que no nos va tan bien por diversas situaciones a las que nos enfrentamos, a las condiciones de luz. Cualquier cosa puede influir en yo tener una mala fotografía, ¿no? Sobre todo cuando trabajan con personas, pues también las otras personas, la otra parte es lo que nos implica, ¿no? Hago mi mejor esfuerzo de traerme una fotografía, pero pues no siempre que agarro la cámara hago buenas fotografías, ¿no? Yo creo que algo que me ayuda mucho es hoy voy a buscar mi mejor fotografía y mañana voy a buscar una mucho mejor, ¿no? O sea, no me quedo con lo que tengo, ¿no? Y afortunadamente, yo creo que el ser inquietos y el moverse y el crear y jugar con todo lo que está alrededor de la cámara, llámese luces, llámese encuadres, llámese ópticas, llámese flashes, llámese luces, llámese edición, pues me va a permitir generar fotografías diferentes, ¿no? Al final, yo espero que todas tengan un sello o algo que hable de mí, pero hay muchas formas con las que yo puedo generar una fotografía, ¿no? ¿Sí? La luz lo transforma todo. Al final es lo importante de la charla del día de hoy, ¿no? O sea, hoy voy a tratar de que seamos sensibles al comportamiento de la luz, ¿no? La luz nos permite respirar nuestro motivo principal. Ustedes me pueden ver porque tengo una lámpara, ¿no? Pero si yo apago la lámpara, difícilmente me van a distinguir por la posición o por el lugar donde me encuentro. Entonces, muchas veces vamos a buscar la mejor luz, la que tenga que ver con la calidad, con la dirección que yo necesito, ¿no? Que me permita resaltar mi motivo principal. A veces la voy a encontrar en una ventana, en un atardecer, en un día soleado, ¿no?
pero en muchas situaciones me la tengo que inventar, ¿no? La luz me va a permitir dar volumen, me va a permitir dar contraste, resaltar texturas, ocultar imperfecciones, ¿sí? Si yo entiendo, comprendo y manipulo la luz, la veo a mi antojo y a mi necesidad, porque hay una parte de la fotografía que es la iluminación, que yo puedo moldear la luz. Es la parte bonita de la luz que es muy generosa, ¿no? Me deja moldearla y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Al final, yo creo que esa es como la parte bonita de crear una fotografía, ¿no? Que tú puedas hacer lo que tú quieras, ¿sí? Trabajar con luz natural tiene su encanto. A veces estás atado a las condiciones de luz. Por ejemplo, ahorita empezó a llover, ahorita está nublado, ¿no? Voy a tener unas características en cuanto a luz en un día nublado, ¿no? Pero cuando no hay luz, cuando tengo un espacio poco iluminado, cuando tengo un mal escenario, pues la luz me permite transformar, ocultar y mostrar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, aprendan a controlar y a dominar la luz para hacer la fotografía que ustedes quieren, ¿sí? Que eso es lo bonito, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es mostrarles algunas fotografías hechas con equipo de distintas características, también para que vean y entiendan qué me implica trabajar con ciertas fuentes de luz en ciertas condiciones. Lo que les comentaba hace ratito, lo importante es tener como la herramienta adecuada, ¿sí? Yo siempre digo que hay dos limitantes en la fotografía. Una parte es, pues, mi habilidad, la parte técnica, mi dominio de la cámara, ¿sí? Obviamente, la ventaja de mis limitantes como fotógrafo, a lo mejor la falta de experiencia, a lo mejor de la parte práctica, pues es dedicarle todos los días a hacer fotografías, ¿sí? Estudiar y comprender y equivocarse. Hay mucha sabiduría en el error cuando lo sabes ver. Entonces, mis limitantes como fotógrafo, pues las solvento o las supero practicando o estudiando. Y la otra limitante es mi equipo, ¿sí? Entonces, sí, yo les voy a decir que pueden hacer muchísimas cosas con un speedlight, que es un flash compacto, pero hay que entender bajo qué condiciones van a exponer ese speedlight. Es lo que voy a platicar en esta parte, ¿sí? Porque a veces voy a requerir más potencia o menos potencia, dependiendo de las condiciones de luz. Si mi herramienta me limita, ahí sí es bien importante entenderlo. Si mi herramienta me limita, yo puedo ser el mejor fotógrafo del mundo, pero si mi herramienta me limita, a lo mejor no voy a poder explotar lo que tengo en la cabeza. Entonces, por eso la importancia de entender que hay una herramienta adecuada para ciertas situaciones. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿no? Luz del sol. Esta es una fotografía con luz del sol. Luz natural. Uh-huh. Es gratuita. Así, porque, o sea, si ustedes no quisieran o no pueden invertir, hay que aprender a encontrar la luz de lo que ustedes están haciendo. Esta es una luz de ventana, que obviamente hay cosas de composición, hay cosas de figuras geométricas, hay cosas de volumen, de contraste, pero hay que aprender a observar, ¿no? En alguna parte de la presentación lo comento, saber iluminar es saber observar, ¿sí? Entonces, cuando encuentras una entrada de luz a través de una ventana, yo creo que muchos de nosotros tenemos una ventana en nuestros cuartos, y en las mañanas hay ciertos hilitos de luz que pueden ser escenarios potenciales para hacer una fotografía, ¿sí? Esto es iluminación porque hay dirección de luz, hay volumen, hay texturas, hay contrastes, ¿no? Pero es luz natural, es la luz del sol, es nada más observarla y aprovecharla. El problema de la luz natural, que es como muy, ¿cómo la llamo? Es muy quisquillosa, ¿no? Muy impredecible, ¿no? Sí, o sea, yo no la puedo controlar. A veces ese rayito de luz me gusta y si yo me tardo mucho en el encuadrar, en medir la luz, en exponer, pues a lo mejor ya se fue porque pasó una nube y ya me cambió las características de la luz, ¿no? Entonces, pueden hacer mucho con luz natural. Parte de lo que vamos a ver ahorita es como dirección y calidad de la luz, pero yo no puedo controlar el sol, pero sí puedo ubicar porque lo analizo, porque lo pienso, porque lo sé, que hay horas adecuadas para trabajar con luz natural, ¿no? Para que me dé la caída de las luces y las sombras donde yo lo quiero, ¿no? Entonces, es una luz de ventana, es el sol. Hay que saber aprovecharlo. Ahí prácticamente es mi cámara y yo, ¿no? O sea, no requiero nada más, con ciertas características, ¿no? Obviamente, por ejemplo, también lo vamos a ver,
el hecho de que tenga los ojos cerrados no es intencional, porque también cuando tienes la luz del sol de frente, pues la gente no los va a aguantar, ¿no? Sí, está claro. Está viendo al sol, pues ilumina su carita. Entonces, esa parte también es como lo que ustedes van a ir viendo. No le voy a pedir a la gente que mire directamente al sol, nada más por tener, por poder iluminarlo, ¿no? Entonces, esa es una luz natural, ¿no? Luz del sol, ¿sí? Que al final es una fuente de luz que yo puedo aprovechar a mi favor. Y a veces el sol solito me genera escenarios maravillosos, ¿no? Hay que saber aprovecharlos. Obviamente, parte de lo que ustedes hagan a nivel fotografía, aprendan a dominar la exposición de su cámara para que en pocos segundos tengan una correcta exposición. Yo sé que al principio a lo mejor vemos la cámara, levantamos y subimos y bajamos y tenemos muchas dudas, ¿no? Pero la cámara tiene un instrumento de medición que me permite en pocos segundos tener una correcta exposición para poder yo jugar. Porque a veces esos rayitos de luz son instantes que claro. Si ya se me van, pues ya ni modo, ¿no? Ya no los puedo aprovechar, ¿no? Pero pueden generar o pueden iluminar a partir de la luz del sol. Nada más hay que ubicar los mejores horarios para hacerlo. Ahorita que veamos la dirección de la luz, pues ustedes van a poder como traducirlo, ¿no? Sí, obviamente, pues que una luz que me ilumine de manera adecuada, ¿no? No se les olvide, siempre que hay una sola fuente de luz, siempre existe una sombra, ¿no? Lo que está pasando ahorita con mi cara, ¿no? Tengo una parte iluminada y tengo una parte con sombra, ¿no? Eso está bien porque mucha gente se espanta de las sombras o no les gusta. Pero ese volumen, al final lo que nosotros hacemos con la luz es que la cámara no ve como vemos nosotros. Entonces nosotros a partir de las luces y las sombras generamos volumen. Obviamente hay unas sombras muy profundas en esta fotografía porque solamente tengo una sola fuente de luz. Entonces no se espanten porque luego la gente dice, es que las sombras están muy feas. Pues es normal. No quiero esas sombras, pues las puedo matizar con otra fuente de luz, pero es tener como más accesorios o más herramientas para poder hacerlo, ¿no? Pero hay que tener claro, si tengo una sola fuente de luz, siempre va a existir una sombra, que es como lo ideal, mantener volumen para que mi imagen no se vea plana, ¿no? Esta fotografía es una lámpara de LEDs, ¿no? Ok. Es una lámpara de LEDs. ¿No? Yo pero voy a mostrar, yo utilizo esta es una barrita de LEDs, ¿sí? Uh-huh. Es una barrita de LEDs. Hay muchísimas en el mercado, o sea, tanto barras como sables de LEDs o como unas cuadraditas, unos ring, como ring flash, lámparas de LEDs, son muy económicas. Si las comparan con otras fuentes de luz, son muy económicas, ¿no? Por ejemplo, esta me gusta porque pues, cabe en mi mochila, ¿no? Junto al tripié, no ocupa mucho espacio. Pero esta fotografía está hecha con una lámpara de LEDs. Y esta lámpara de LEDs no me costó más de $2,000, ¿no? En su momento, porque ya tengo como 2-3 años con ella, ¿sí? Pero es una lámpara de LEDs. Entonces, hay que entender esto. Las lámparas de LEDs, al igual que el sol, es luz continua. Ajá. La luz de destello, pues, es el flash, ¿no? Prende y apaga. Pero esta es luz continua, ¿sí? Como mi lamparita que tengo aquí en el escritorio. Entonces, va a depender de la lámpara o a la fuente de luz que ustedes tengan, en este caso es una lámpara de LEDs, la luz continua es efectiva a cortas distancias, ¿sí? Mientras más cerca esté la fuente de luz de mi personaje o de mi motivo, es más intensa. Si yo alejo la fuente de luz, va a perder potencia, ¿sí? Entonces, si no tengo una lámpara de LEDs muy potente, pues tiene que estar relativamente a cortas distancias para que mi cámara no sacrifique nada, ¿sí? Ahora, esta fotografía está tomada en un cuarto, ¿no? O sea, en un cuarto, y no hay absolutamente nada interesante, ¿no? Entonces, la luz me va a permitir mostrar los rasgos que me interesan, ¿sí? Cuando el escenario no me funciona, pues lo elimino, ¿sí? Porque realmente, pues yo decido qué entra y qué no entra en mi fotografía. Entonces, una lámpara de LEDs, va a darme, por ejemplo, este tipo de resultados, ¿sí? Pero acuérdense que es la única fuente de luz en ese momento. Todo está apagado, no hay ninguna ventana, no hay luz del sol, porque obviamente el sol es una fuente de luz mucho más potente. Entonces, mi lamparita de LEDs no le va a hacer ni cosquillas al sol, ¿no? No va a poder competir con el sol. Entonces, cuando ustedes trabajen con luz continua, traten de que sea, por un lado, la única fuente de luz, o sea, un relleno, ¿sí? Esta fotografía es una sola fuente de luz, es esta lamparita de LEDs.
es lo que nosotros llamamos luz principal. La luz principal es la que me da las características principales de mi motivo. Obviamente, donde no hay luz, hay sombra. Y normalmente la luz principal es la que rige los parámetros de mi cámara para que sea una foto correctamente expuesta. Entonces, esta fotografía es una lámpara de LEDs. A mí me gusta la fotografía. Los altos contrastes me gustan. El blanco y negro me gusta. El color tiene su lenguaje y tiene su significado. Pero cuando ustedes quitan el color de su fotografía, únicamente se encargan de las luces y las sombras. ¿Sí? Entonces, esta fotografía es una lámpara de LEDs. Entonces, pueden generar fotografías a partir de una fuente de luz continua. Y lámparas de LED, hay muchísimas, ¿no? Hay distintos tamaños, distintas intensidades. Entonces, acérquense con los especialistas para que los asesoren. Nada más acuérdense, las lámparas de LED es luz continua. Normalmente funcionan bien a cortas distancias. Y si ustedes, por ejemplo, es la única fuente de luz que tienen en ese momento en el espacio, pues van a lograr ese tipo de efectos, ¿no? Obviamente entendiendo que lo que yo controlo con mi cámara es la exposición, ¿no? Esa es una lámpara de LEDs. Aquí está otro ejemplo. Ahí estoy dentro de una iglesia. Es parte del video que veíamos hace ratito, ¿no? Lo que veíamos en el video inicial. Es una lámpara de LEDs. Ahí, por ejemplo, la exposición que yo busco es que se vea el ambiente de una iglesia, que también es bien importante. Claro. Las lámparas, cuando la luz continua es un poco potente, como esta lámpara que tengo aquí, me obliga a subir el ISO o abrir el diafragma. ¿Para qué? Para que entre más luz, ¿no? Entonces, si mi lámpara de LED es poco potente, en condiciones con ISOs altos y con diafragmas abiertos, me va a ayudar a que juegue, a que juegue mi lámpara en la escena, ¿no? Ahí estoy integrando la lámpara de LED a la luz de la iglesia, al ambiente de la iglesia. Pero obviamente una de las cosas importantes de la iluminación es que me ayude a resaltar mi motivo principal, que en este caso pues es la novia, ¿no? Entonces la lámpara de LED pues me va a iluminar el rostro, porque a lo mejor ahí la luz de la iglesia no le cae a su carita, ¿no? Y el resultado es más o menos como este, ¿sí? O sea, se ve la luz de la iglesia, la luz del altar, se ve ahí pues todos los detalles. Y obviamente el punto más brillante, pues es mi novia, ¿no? Bueno, no mi novia, la novia. es como la más importante. Entonces, con una lamparita de LEDs, ¿sale? Es muy práctica la luz continua, porque nada más la mueves y la acomodas, ¿no? Yo normalmente busco que alguien me apoye para yo iluminar, ¿no? Sobre todo en una boda, ¿no? Okay. Soy más ágil y más dinámico cuando lo tengo. Yo sí soy partidario de tener iluminación de apoyo para una boda, porque marca diferencia, ¿no? Que se ilumine el rostro, que se iluminen los ojos, los detalles que a mí me importan. Porque muchas veces las iglesias están iluminadas pues para pensando en el recinto, pero no pensando en mi pareja, ¿no? Al final yo le hago fotos a las parejas, entonces yo quiero destacarlas a ellos, entonces apoyo de iluminación, ¿sí? Para retratos sencillitos en interiores, una lámpara de LED con luz continua funciona bien, ¿sí? Normalmente suben el ISO, normalmente abren el diafragma, pero casi cualquier cámara básica aguanta un ISO 800 sin ningún problema, ¿no? Entonces, okay. Busquen fuentes de luz o lámparas de LEDs, pues de buena potencia, ¿no? También la ventaja de las lámparas de LEDs es que no generan calor, ¿no? No son tan incómodas. Por ejemplo, esta lamparita que tengo aquí, pues sí genera calor, ¿no? Entonces, ya después de media hora, pues ya sientes la parte incómoda, ¿no? Entonces, si ustedes quieren empezar en la iluminación y quieren a lo mejor empezar con poco presupuesto, pues la luz continua o las lámparas de LED puede ser una buena alternativa, ¿sale? Ahorita les estoy mostrando las fuentes de luz, ¿va? Ahorita vamos a platicar de otras características de la luz. ¿Cómo vamos, mi hermano? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, Memo. Sí, tienes muchos saludos. Vamos a pasar algunos para que no se nos queden arriba. Aquí empezamos con José Cano, que te manda saludos desde Puebla. Aquí uno de nuestros integrantes de la nave tecnoplanetaria, que es Isaac, dice que eres un gran maestro y que tuvo la oportunidad de tomar un curso contigo CPS y que fue todo un placer. Gracias. También te manda saludos Jorge Orjuela. Gracias. Te manda también saludos desde Chetumal, Marta Morales, te manda un saludo. El Comité Fotográfico Mexicano también te manda un saludo. Grande. ¿Quién más? Claudia Balcazar, que nos manda saludos desde Puebla. Y luego, fíjate, aquí ahorita lo que estabas tú contándonos, esta parte de la luz continua, hubo un debate porque hay saludos desde
Tlacolula, Oaxaca, tierra del mezcal, y las clayudas con C. Y abajo dijeron que no, que eran tlayudas, pero yo le voy a creer a Gerardo porque él vive allá. Eso son clayudas. También te mandan saludos Antonio Barbosa Castañeda. Y por aquí hay una pregunta, mi querido Memo, de las primeras imágenes que pasaste de la novia. Preguntaron, ¿con qué objetivo hiciste esa fotografía? ¿Qué óptica utilizaste en la fotografía? Este mensaje llegó cuando nos estabas enseñando la primera, que era de la novia, donde se veía toda la cola del vestido. Ah, bueno, ahorita lo voy a platicar, pero acuérdense que la fotografía se compone de muchos elementos. La cámara, la óptica, la luz y la edición, ¿no? Entre otras cosas. Ok, entonces que Montse nos espere para que le respondas. No, lo voy a contestar. La óptica es bien importante. Yo prefiero tener muchas ópticas. La fotografía de la novia, la del velo en blanco y negro, la primera, está hecha con el 16-35 milímetros de Canon de la serie L. Es 2.8. Okay. Entonces, a 16 milímetros es crema pura, no deforma y te da muchísimo contexto. Es el 16-35, esa fotografía está hecha con el 16-35 de Canon, ¿no? Está bien bonito, excelente. No lo ocupo para todo, lo ocupo para algunas fotografías, por ejemplo, cuando quiero que el contexto luzca. En este caso, la iglesia es una iglesia que está en Polanco. Entonces, yo creo que parte del encanto de esa foto es la óptica, o sea, el resultado que logré a partir de la óptica. Es el 16-35 milímetros de la serie L de Canon 2.8, ¿no? Entonces, si usas Canon, pues es una alternativa. Si no usas Canon, a lo mejor tienen algunas, las otras marcas tienen alguna alternativa. Si no, hay otras marcas de ópticas que tienen equivalencias, ¿no? A un 16-35, ¿no? Ahí los tecnoplanetarios podrán asesorarlos en eso, ¿no? Pero es el 16-35 milímetros. ¿Algo más, Memo? No, Memo, vamos a continuar y ahorita te sigo leyendo un poquito más de mensajes. Ajá. Porque ya están llegando más preguntas, pero si quieres continuamos con más tips y ahorita... De luz. Voy a mostrar detrás de cámaras y algunos conceptos de iluminación. Por cierto, soy fan de las tlayudas, ¿no? Un día tengo... Este pequeño paréntesis, soy fan de las tlayudas. Yo también, y las que venden aquí en la catedral, deben ser mucho más ricas las de Oaxaca tal vez, pero aquí en la catedral de... Bueno, ahorita no sé si estén, ¿verdad? Pero no faltaba la clayuda y el organillero para dar un recorrido ahí por la plancha del Zócalo. ¡Exacto! Esta foto es un café, no sé si decir estar no sé qué, bueno, el nombre del café. No pasa nada, aquí lo cobramos por los comerciales. Es un Starbucks que está en Coyoacán. Uh-huh. Esa foto la iluminé con un speedlight, con este que está aquí, miren, ¿no? ¿Sí? Obviamente necesito más potencia. ¿Por qué necesito más potencia? Porque son más personas, ¿sí? Entonces, dentro de un café, en un interior, es la misma situación que dentro de la iglesia. Hay poca luz, o sea, me refiero, no, la luz que está dentro, en un interior no es tan intensa. Entonces, tengo que abrir el diafragma y tengo que subir el ISO para poder captar luz ambiente. Entonces, esta fotografía está hecha con un speedlight, con este que tengo aquí, ¿no? Que es de los más económicos que tiene Godox, ¿no? Pues ahorita, este es de Godox, es como el más básico que tiene Godox. Godox tiene otras gamas más potentes, con más funciones y con pilas recargables, que está súper bonito, ¿no? Que tenga su propia pila. Pero si quieren empezar con un flash para empezar a entenderlos, esta fotografía está hecha con este speedlight y con una caja de luz, ¿no? Y obviamente lo que les decía, cuando ustedes abren el diafragma y suben el ISO, de repente le exigen menos potencia a sus fuentes de luz, ¿sí? Esto ya lo puedo resolver con una lámpara de LEDs. ¿Por qué? Porque la lámpara de LEDs no puede estar tan cerca, ¿no? Porque si no saldría en mi toma. Un flash es más potente que una lámpara de LEDs y obviamente es más versátil, ¿sí? Entonces, es una fuente de luz más potente. Sigue siendo compacta, que es de las cosas que me encanta. O sea, que es súper compacta, cabe perfectamente en mi mochila. Ahorita les digo cuál es mi equipo base para hacer fotografías, o sea, lo mínimo que me llevo, ¿no? Pero esa fotografía está hecha con este speedlight, no sé cuánto cueste pero debe ser súper económico, es el TT600, ¿no? Ahorita te digo cuánto cuesta aquí en Tecnoplanet. Isaac, ahorita me puedes ayudar con el precio del TT600 de Godox para decirles a los tecnoplanetarios
Porque, más bien, ¿con cuán poquito dinero se pueden llevar uno de esos flashes? Continúa, sí, Memo, por favor. Que realmente es como muy accesible. O sea, lo que quiero es que vean que pueden resolver ciertas cosas a veces, no siempre. Necesitan como el equipo más, el flash más potente, ¿sí? Obviamente un flash más potente siempre va a tener beneficios. Ahorita no estoy compitiendo con nada, o sea, es la luz dentro de la cafetería. Pero si pongo a competir a este con el sol, ahí es otro cantar, ¿no? Porque el sol es una fuente de luz más potente, ¿sí? Pero esta fotografía también me gusta mucho. Está hecha con un speedlight. Es una simpleza bárbara. Mi cámara, un speedlight, un tripié, una cajita de luz que cabe en mi mochila. O sea, todo cabe en mi mochila y puedo lograr ese tipo de fotografías, ¿sí? Entonces, voy a ir subiendo poco a poco, ¿no? Un speedlight es más potente que una lámpara de LEDs y tiene la ventaja de que puede estar más lejos, ¿no? Y hacer este tipo de fotografías. La luz continua, normalmente, para que sea efectiva, tiene que estar cerca, ¿sale? Y obviamente, okay, cerca siempre me va a obligar a subirlo, ¿no? Entonces, la ventaja de un speedlight, que es más potente que una, ¿cómo se llama? Que una luz continua. Lámpara de LED. Sí, perdón si volteo acá, pero aquí tengo varias cosas que puedo ocupar para mostrar. No te preocupes. Oye, por ejemplo, ya nos hablaste un poquito de la luz continua de LED. ¿Tú llegaste a utilizar luz continua de tungsteno? Porque también existe. ¿Y qué piensas de ella? Sí, o sea, lo que pasa es que ahorita, lo que decíamos, hay como más variedad de fuentes de luz, ¿no? Ahí lo que tiene que ver es como la parte de la economía. O sea, ¿qué tan económica es la fuente de luz? Ahorita estoy tratando de ser como generoso, o sea, como abrir la iluminación a la gente, a que la gente diga, hijo, tengo que invertir 30,000 pesos para un equipo de iluminación, sí y no. Porque realmente pueden empezar, si están empezando y quieren generar fotografías interesantes a partir de la iluminación, sí pueden empezar con equipos más básicos, como todos, por ejemplo, todos empezamos con una cámara básica, ¿no? Pero la herramienta sí va a marcar. Pero, por ejemplo, Memo, Dime. Sí, claro. Pero una duda así más personal. ¿Tú sí consideras y recomiendas que los LEDs que se utilicen para hacer fotografía con luz continua sean marcas que sean dedicadas para la foto por esto del CRI y la temperatura de color? Porque sabemos que de repente hay LEDs que son, digamos, que no son para foto, no sé, a lo mejor son para iluminar otro tipo de cosas como salas, más luz ambiente, o a lo mejor para coches o mostradores. Y ese tipo de luz no suele tener los resultados. Por ejemplo, Godox, que es una marca para foto, su gama de luz continua es muy económica, pero maneja un CRI por ahí de 95, sabiendo que es 98 lo más alto que se llega. Y además, pues tiene las temperaturas de color que, digamos, que pueden ir de los 3,200 hasta los 5,500 grados Kelvin. ¿Sí recomiendas que sea luz LED continua, pero que sea para foto? Sí, o sea, busquen equipo dedicado a fotografía. Yo creo que de lo más importante que comentabas ahorita es la temperatura de la fuente de luz, ¿no? Para que sea constante, para que no me brinque y obviamente cuestiones de corrección de color me sean como más amigables. Sí, o sea, busquen equipo especializado para fotografía. Sí, pueden ir por cualquier foquito a la tienda a comprar y empezar a trabajar con él, con el de las carnitas, digo yo. Pueden hacerlo, pero pues busquen equipo especializado. O sea, yo, por ejemplo, de repente, en alguna parte de mis inicios, pues tuve que empezar a hacer fotografías con lo que tenía, ¿no? En lugar de tener un reflector, pues usas un reflector plateado, pues usas el de los coches, ¿no? O el papel aluminio, ¿no? Por ejemplo, para reflejar luz. Pero también ustedes véanse como una marca, ustedes son una empresa, véanse como empresa, véanse como creadores. Obviamente, pues pueden tener la página web más bonita y uniforme y todo, pero pues llegan con pedazos de cartón y de unicel. Pues a lo mejor también la gente no los quiere tomar en serio, ¿no? Entonces, véanse como una marca, traten de tener las mejores herramientas. Todas las herramientas tienen límites, todas. La cámara más cara, la cámara más básica, el flash más barato, el flash más caro tienen limitantes. Por ejemplo, algunos speedlights se pueden calentar, ¿no? Porque el destello que generan es pues es muy fuerte y generan calor. Entonces, un speedlight
realmente pocas marcas me van a aguantar hacer disparos continuos a toda la potencia. Pero por eso busquen el flash adecuado, la potencia adecuada y las características necesarias. Pero para eso están los especialistas. O sea, si ustedes no conocen el equipo y quieren comprar un Speedlight, tienen que checar la potencia del flash, porque obviamente hay flashes más chiquititos, ¿no? O sea, sí, uh-huh. ¿no? Estos son un poquito más grandes y la cabeza gira, pero los más chiquititos, obviamente son menos potentes. Este, a un metro de distancia, sí podría darse un quien vive con el sol, ¿no? Pero a un metro de distancia. Además, okay. No van a poder. Sí, pero busquen equipo especializado, busquen equipo dedicado a fotografía que les permita tener mejores resultados. Vale. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, por favor, Memo. No, y díganme cómo voy, ¿no? Mi gente hermosa. Vas bien. Sí, ya tenemos aquí preguntitas, pero ahorita yo te las leo y también los saludos de todos los tecnoplanetarios. Ah, dos Speedlight. Ahí tienes dos Speedlight. Dos Speedlight, ¿no? Estos sí son Canon, pero son dos Speedlight, ¿no? Ok. Pero como tengo textura en el cielo, tengo a mi personaje iluminado, pero son dos Speedlight, ¿no? Entonces, la ventaja de los Speedlight es que son portátiles, ¿sí? Uh-huh. Lo que bajo ciertas condiciones de luz les va a limitar es la potencia. A veces necesitan más potencia, ¿no? Pero tomen en cuenta que es un atardecer, esta fotografía son como 4 o 5 de la tarde, ¿no? Nada más el Speedlight me permite destacar a mi personaje para que no se me pierda, ¿sí? Entonces, quiero que vean ejemplos de fotografías hechas con ciertas fuentes de luz. Para que ustedes digan, oye, yo tengo un Speedlight, pero jamás he hecho eso, se puede hacer, ¿no? Obviamente, tomen en cuenta que si tienen un Speedlight más potente, obviamente hay gamas dentro de las marcas que ustedes ocupen, pues busquen el flash más potente, ¿no? Aunque sea un Speedlight, pero busquen uno potente, eso les va a ayudar bastante a compensar ciertas cosas. Dos Speedlight, ¿no? Uh-huh. Dos Speedlight. Esta fotografía son dos Speedlight, ¿no? Obviamente, los audífonos están colgados, ¿no? Pero son sí. Dos Speedlight, ¿sí? Se ve bien padre el recorte de esa foto, está muy bonito. Sí, porque tiene una fuente de luz atrás. La fuente de luz atrás es la que genera todos estos filitos. Todo el contorno lo dibuja la fuente de luz por atrás. Y el otro flash es la que me da el detalle de la marca, ¿no? ¿Sí? O sea, del audífono. O sea, tengo dos Speedlight para generar esta. ¿Puedo hacer foto de producto con ese Speedlight? Sí, pero, no, por ejemplo, esta es una sola foto. O sea, no fui por 500 fotografías, no fui por 100 fotografías, fui por una foto, ¿sí? Porque acuérdense que yo los Speedlight que tengo son de pilas, ¿sí? O sea, yo tengo que tener mis propias pilas. Hay modelos que tienen su propia batería recargable. Pero obviamente, mientras más potencia le exijo a mi flash, pues me voy a consumir más las pilas. Entonces, por eso es interesante tener como baterías propias de los flashes que me permitan tener un mejor rendimiento. Pero esta fotografía está hecha con dos Speedlight, ¿no? Entonces no hay, o sea, lo puedo resolver. No me han dicho el precio de este, pero... Ah, mira, ese, por ejemplo, ahorita ya me comentó aquí mi compañero Isaac que tiene un superprecio y que hasta fin de mes queda en $2,250, ya sea para dedicado para cualquiera de las tres marcas. Ahí está, ¿no? Porque si quieren empezar... Yo sé que muchas veces es el presupuesto, pero es de los flashes de las más económicos que tiene Godox. Sí, y además tiene una garantía aquí nacional y Godox, pues sí, como que ya le está echando muchísimas ganas para cualquier tipo de reparación o refacción. Entonces, consideren que su inversión no se queda nada más como que compraron algo económico, sino que pueden en algún momento hacer válida alguna garantía o reparar sus flashes. Ahí está, ¿no? Entonces, esta fotografía la hice con dos Speedlight, ¿no? Entonces, así, obviamente, lo único que hice en Photoshop fue quitar los cablecitos que colgaban aquí y el cable, uh-huh. ¿no? Pero es una foto muy sencilla, o sea, realmente es súper sencilla, ¿no? Esta fotografía la hice con una AD200. AD200. ¿Pro o no pro? No, es un buen punto. Yo tengo el viejito, ¿no? Ok. Ya está la versión pro, que si no me equivoco, una de sus ventajas es que tiene un mejor rendimiento para el calentamiento, ¿no? O sea, pero este flash, uh-huh. esta fotografía está tomada con un AD200 y una caja de luz. Les voy a enseñar el antes. ¿Con solo uno? Sí, con solo uno. Obviamente hay luz ambiente y lo que hace el flash es rellenar. Vean la fotografía que viene. Ahí está, miren. Ahí está mi flash. Obviamente, acuérdense que estoy compitiendo con el sol.
Entonces, este claro. es más potente que un Speedlight. Es casi el doble de potente que un Speedlight. Y es del mismo tamaño, miren, ¿no? Entonces, esto también es versátil. Es más potente y es más cómodo. Ahí no es mi luz principal, es una luz de relleno. Esa fotografía fue tomada a las 12 del día. ¿Qué significa? Que las sombras van hacia abajo de los ojos y hacia abajo de la barbilla. Y en un retrato lo que me interesa son ellos. Entonces, a veces tengo que truquear las fotografías, como en este caso, ¿no? Porque esa fotografía pues la hice con el AD200. Siempre es bien importante que sepan la situación de en la que van a hacer las fotografías. En un interior, una lámpara de LED me puede funcionar. En un exterior, ahí el flash está a toda la potencia, ¿no? El flash está a toda la potencia. Entonces, ¿lo puedo resolver? Sí, ¿no? Pero obviamente si tuviera un flash más potente, pues estaría fuera de cuadro, ¿no? Porque la potencia me va a alcanzar a que el destello llegue hacia ellos. Pero está hecha con una AD200, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay una herramienta adecuada para cada situación. Desgraciadamente, no siempre puedo llevar todo mi equipo, ¿no? Porque obviamente llevar más equipo, sí, pues no. Más producción, más gente que me apoye. Esto es tanto el Speedlight como el AD200. Hay unos tripiés bien bonitos de Manfrotto. O sea, estos tripiés, uh-huh. Que son los Nano, no me acuerdo cómo se llama. Es el... Sí, es el Nano. Es el Nano, ¿no? Pero estos son plegables, o sea, es ese tripié. Y ese tripié es súper compacto. Aguanta un poco peso. Sí, pero estos flashes... Las patas las puedes abrir a ras de piso y y te permite tener alturas muy bajas o levantarlo. Y aparte son muy ligeros. Y lo padre de esos tripiés que, como dices, Manfrotto, es una de las mejores marcas para poder montar equipo, ya sea cámaras o modificadores de luz o flashes, porque pues son aguantadores, ligeros, y como en este caso que tú nos muestras, es compacto. Te puedes llevar un par de esos sin problema. Sí, y por eso les muestro. O sea, de mi equipo base es este, ¿no? Pues esto cabe en mi mochila. O sea, para hacer sesiones como este tipo, o sea, uh-huh. Vean las sesiones de luz a las que me enfrento, estoy compitiendo con el sol. Obviamente, a lo mejor le exijo toda la potencia a él, si está demasiado lejos, porque la distancia ya la hemos platicado, pero puedo lograr resultados interesantes con un equipo compacto que cabe en mi mochila, ¿sí? Pero obviamente ahí estoy compitiendo con el sol, ¿no? Ahí la luz la acompaña, ¿no? A veces tengo que truquear las fotos, pues sí, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Igual, el AD200, esta es la misma boda, es una cobertura, ahí alguien me ayuda. Uh-huh. El flash, este me gusta porque las patitas se le zafan. O sea, puedo quitar las patitas. Te queda como una especie de bomb, ¿no? De boom. Sí, yo le quito las patitas. Uh-huh. Y ya alguien me ayuda con él, ¿no? Entonces, esto, por eso me gusta este, ¿no? Ay, perdón, porque la cámara está al revés. Y, sí, por eso me gusta este modelo. Es compacto, es ligero, no pesan mucho. O sea, estos tres no pesan mucho. Y alguien me ayuda para poder hacerlo. Por eso les decía, siempre es bueno llevar a alguien, por ejemplo, ese tipo de coberturas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, aparte necesitan equipo rápido, ¿no? O sea, mi cámara es rápida, ¿no? Ahí agarra mi cámara para poder disparar. Y la ventaja de estos flashes, cuando ustedes empiezan a regular la potencia, por ejemplo, 1:1 es la potencia máxima, pero si están a 1/4 de potencia, va a reciclar más rápido. Esa es una característica importante de las fuentes de luz. O sea, ustedes necesitan flashes rápidos, ¿no? Que destelle y que en fracción de segundos vuelva a hacer otro destello igual, ¿no? Entonces, ahí es cuando ustedes quieran hacerse de un flash, pues ven esas características. Hay unos flashes más perezosos porque tardan más segundos en volver a cargar. Y entonces, en plena acción, eso no les funciona, ¿sí? Entonces, en las bodas, por ejemplo, era lo que decíamos. Ahí, por ejemplo, estoy a 2.8 de diafragma y debo de tener un ISO 400, ¿no? Porque es como una sombrita. Entonces, el hecho de tener diafragmas abiertos o ISOs altos hace que sus flashes sean menos potentes. Y como son menos potentes, dispara, sin que se caliente y sin que yo pierda disparos, ¿no? ¿Sí? Si ustedes le suben potencia al flash, se va a tardar mucho en poder recargar ahí, ¿no? Uh-huh. Aquí es una cosa diferente. Aquí ya hay más poder. Aquí ya es una cabeza de 600 watts, ¿no? O sea, una cabeza de 600 watts sí le da unas cachetadas al sol sin ningún problema, ¿no? Porque tengo potencia, ¿no? Ya no es tan claro, portátil. Sí. Sí, no es portátil. O
O sea, es más potente, pero es más pesado. O sea, estos tripiés que les acabo de mostrar ya no me sirven, porque los tripiés van en función del peso que soportan. Entonces, una cabeza de estudio como esta, pues es más potente. Digo, es portátil porque tiene su batería recargable, ¿no? Eso está chido. O sea, que no, por ejemplo, estoy ahí en medio de un jardín y no me ando preocupando si conecto o no conecto mi flash, ¿no? Tiene su propia batería. Pero son 600 watts. Entonces, el AD200 es como tres veces la potencia de esto, ¿no? Ahí tengo una caja de luz de 120 centímetros, ¿sí? Entonces, ahí la potencia es lo que menos me preocupa, porque puedo resolver ciertas situaciones, ¿no? Entonces, vean cómo fuimos escalando una lámpara de LEDs, un speedlight, una de 200, una de 600. Todo va en función de potencia y costos. ¿Qué necesitan? ¿Sí? Por ejemplo, pero es una foto grupal. Si lo intento con el speedlight, a lo mejor ni de chiste los alcanzo a rellenar, porque obviamente tiene que estar fuera de cuadro, ¿no? La de 200 tampoco, ¿no? Pero la de 600 sí, o sea, es más potente, ¿sí? Para poder lograr ese tipo de fotografías. No sé si alcanzan a ver al niño. El niño tiene una sombra en la carita. Entonces, si no hubiera mi flash, todos ellos se verían así, en sombra, porque la luz está atrás de ellos. Lo pueden ver en el novio. O sea, el novio tiene una lucecita aquí en la espalda, que es el sol, que es una fuente de luz. Algo que nosotros buscamos en iluminación, cuando trabajamos luz ambiente con flash, es integrar, ¿no? No sé ustedes, me dirán lo contrario, pero parece que no hay flash. O sea, nadie me podría decir que hay un flash. O sea, parece una foto como muy integrada, ¿sí? Un flash mal utilizado es cuando se nota en la foto, ¿no? Que es normalmente lo que hace el flash integrado sobre las cámaras, ¿no? De entrada, pues es una luz directa que todo te aplana, y si estás pegado a una pared, pues todas las sombras se van atrás. Entonces, ese tipo de cosas no... Ahí se nota el flash. La idea es que no se note el flash. Un flash bien utilizado es cuando no se nota. Acompaña tu fotografía, ¿no? Bueno, esto ya es más potencia, ¿no? ¿Sí? Lo mismo una de 600, ¿sí? Porque necesito más potencia. Estas fotografías normalmente expongo a partir del cielo, o sea, para que esté bien expuesto, y ya mi flash tiene la misma potencia, ¿no? Lo mismo, pero se alcanzan a ver aquí abajito de su pierna, aquí en la pierna que está frente a la cámara, hay una... Si no estuviera mi flash, todo sería una sombra. Sería como... Claro, sería un contraluz. Exacto, como una silueta, ¿no? Que podría funcionar, ¿no? En este caso solamente hay dos elementos, el fondo y ella. O sea, podría funcionar como una silueta, ¿no? Así como el logo de Michael Jordan, ¿no? Pero aquí no, aquí sí quería meterla a ella, ¿no? Acuérdense que mi motivo principal es ella. Cuando iluminamos, tengo que tener claro qué es lo que quiero iluminar, o sea, qué es lo que quiero resaltar a partir de la luz, qué parte del rostro, del cuerpo, o del producto quiero resaltar, para colocar la luz a partir de mi modelo, a partir de mi producto, ¿sí? O sea, no coloco la luz en cualquier lugar, la coloco de tal manera que me permita resaltar las características o los rasgos o las partes del modelo, del motivo o del producto que yo quiero resaltar. La iluminación me ayuda a esto, ¿no? Entonces, ahí voy. Por ejemplo, ya dimos un recorrido en cuanto a equipo. Ya vimos que puedo hacer ciertas cosas con lámpara de LEDs, puedo hacer ciertas cosas con un flash, con un speedlight, con una de 200 y con una de 600, ¿no? Obviamente, más potencia, pues normalmente es más costo, ¿no? Claro. Pero vale la pena, ¿no? O sea, tener más potencia vale la pena, ¿sale? Ok. Mira, aquí te manda también saludos Luis Ortiz. Dice, venga, profe. Carlos Contreras dice, buenas tardes. Un poco tarde, pero aquí andamos para ver el mejor live de la red. No de la red, mi queridísimo Carlos, es de la galaxia entera. Saludos hasta Toluca. También saludos desde Los Ángeles, California. Max Aquino, que ahí nos comparte su página. Un saludo, Max, hasta Los Ángeles, California. Saludos también a la gente que está ahí en Santa Cruz, California. Yo soy de Santa Cruz, pero de Tláhuac, pero saludos también allá al norte del país. Aquí, Lorena también te manda saludos. Montse Villegas te pregunta, no, perdón. José Cano te pregunta, ¿cuál es tu lente favorito, Memo? El 2470. 2470 de Canon, ¿verdad? Ah, es un guerrero, aquí lo tengo, es un guerrero. O sea, mi equipo básico, o sea, lo mínimo que yo llevo para cualquier sesión, bueno, no para cualquier sesión, es mi cámara, el 2470, el AD200,
el tripié que les acabo de enseñar y el Magisphere, ¿no? De Magmod, sí. O sea, con eso me defiendo. Ahorita van a ver por qué siempre llevo un flash, siempre llevo un flash. Ahorita van a ver por qué. Algunas cosas ya las pueden deducir por lo que vimos. Mi lente favorito es un caballo de batalla, es angular, es telefoto, me sirve para hacer contextos, para hacer grupitos, para hacer retratitos. El 24-70, es la serie L, es el 2.8, es súper luminoso, es rápido, ¿no? Es un vaquero porque nunca falla, todo sale nítido. El 70 es mi favorito. Soy, a veces, un amigo fotógrafo, el maestro Roberto Uribe, a veces me regaña. Me dice, ya deja ese lente, cambia de lente, ¿no? Y ya, pero pues es que me gusta. O sea, es mi caballo de batalla. Puedo resolver con él. La foto de la cafetería, uh-huh, la hice con el 2470. Casi todas las fotos es el 2470. La de la novia volando, la de la columna esa con un graffiti, este es el 2470. Yo creo que el 70% de mis fotografías es con el 2470. Perdón. Pero es bien bonito, bien bonito. Ok, Memo. Oye, aquí Pepe Maldonado nos dice, antes que nada, gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Quisiera preguntarte si existe mucha diferencia entre una cámara DSLR a las nuevas mirrorless. En tu opinión, digo, sí tienen diferencias, obviamente, la más radical es que pues no tienen espejo. Pero en tu opinión, Memo, tú utilizas reflex por lo que vi, pero ¿qué opinas de estas diferencias? Y también aquí valdría meter la pregunta extra de si te cambiarías a mirrorless. Mira, las nuevas tecnologías siempre van a buscar mejoras, ¿no? Son más ligeras. Esto, por ejemplo, la espalda en una boda después de 12 horas, pues lo agradeces, ¿no? Porque, por ejemplo, la 5D Mark IV pues pesa, ¿no? Y luego si llevas dos y llevas lentes largos y aparte sirva los tripiés y todo. No sé si son mejores, es una nueva tecnología. Porque obviamente, yo sé que todas las marcas lo están haciendo, pero Canon no te va a ofrecer un mal producto, ¿no? Entonces, es una nueva tecnología. Fotográficamente hablando, son iguales, pero tienen como sus variables, ¿no? Uh-huh. Pueden usar toda la pantalla para enfocar, ¿no? Que eso está súper padre, ¿no? Y tienen un mejor reconocimiento de enfoques automáticos para retrato, ¿no? Sí tienen sus ventajas, es una nueva tecnología. Me cambiaría, las he probado poco, a lo mejor sí me cambiaría, pero digo, mi equipo no me ha fallado, ¿no? O sea, No. Lo que yo he usado, lo que yo uso, que es el 2470, la 5D Mark IV y estos flashes, no me han fallado. Cuando una marca me falla, sí la cambio. O sea, pues no te voy a decir nombre, pero sí. ¿Por qué? Porque yo soy una marca, era lo que decíamos. Entonces, yo necesito que mis herramientas me respalden, ¿no? Claro, claro. Y esto es lo que yo les digo, pues sí, sí puedo tener equipo más barato, ¿no? Una cámara más chiquita, un lente más económico, pero yo tengo que ser certero, ¿no? Y mis herramientas me ayudan a hacer. Las herramientas sí pueden marcar diferencia, ¿no? Sí pueden marcar diferencia. Hay una fotito que les quiero enseñar. Uh-huh. Porque está hecha con un equipo bien básico. ¿Sí? Va que... Ok, sí, mira, si quieres nos la enseñas porque tenemos aquí más preguntitas, pero las podemos dejar más adelante. Nada más, si quisiera hacer un comentario, si me lo permites, Memo. Por aquí nos comentaba arriba una persona, porque también nos preguntan si tenemos tienda en línea. Nos preguntó Alfredo Quesada. Puedes venir, bueno, no puedes venir porque no se puede, pero sí puedes comprar en línea o bien nos puedes hablar y podemos cerrar la venta por medio de que nos mandes un Uber o algo. Pero un usuario se llevó una mala experiencia. Lo que quiero aquí, pues recalcar, es que nosotros hacemos todo lo posible para que los productos lleguen a ustedes, pero la paquetería ya no depende de nosotros. No es que nos lavemos las manos, pero créanos que todo lo hacemos súper bien para que llegue su producto. Las paqueterías ahorita tienen muchísima demanda, entonces entiendan la situación. Qué mala onda que tuviste una mala experiencia, pero créanos que aquí en la nave tecnoplanetaria siempre hacemos todo para que las cosas lleguen rápido. Haciendo este paréntesis, que era importante porque al final es un usuario que nos está viendo. Memo, te dejo continuar con la foto que nos quieres enseñar y ahorita ya te doy lata con más preguntas, ¿vale? Perdón que te interrumpí. También cualquier cosa, la gente que nos está escuchando, bueno, de entrada, gracias, no creo que no se agradecía a nadie de ustedes. Creo que sí le agradecía a Tecnoplanet, yo espero que les haya agradecido, pero a la gente que nos está nos está siguiendo, que está comentando, pues muchas gracias. O sea, para sí, nosotros... hay bastante personas conectadas y te están mandando muchas preguntas, pero continuemos con tu charla y al contrario, gracias a ti de nuevo. Sí, por eso me gusta la luz. La luz marca diferencia.
Esta es una de mis fotos favoritas, ¿no? Por todo, por momento, por encuadre, por composición, por luz, ¿no? La luz siempre va a marcar diferencia, es lo que hacemos. La luz natural está bonita, está interesante, pero cuando ustedes pueden colocar la luz donde la necesitan, cuando la necesitan, pues están del otro lado. Ustedes son amos y señores de la luz. Hagan con su fotografía lo que quieran. Nada más hay que aprender a controlarlo. O sea, el flash tiene su ciencia. Los speed lights son bravitos, ¿no? O sea, mucha gente los compra y no los entiende, los odia y los guarda, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Pero ya vimos ejemplos cómo pueden lograr con el equipo que tengan a la mano fotos diferentes. No, las fotos que mostré son mías, no voy a decir que son buenas fotos, ¿no? Obviamente, si están aquí es porque para mí significan algo, pero sí pueden marcar diferencia. La iluminación es eso, acentuar un motivo principal, dar volumen, dar contraste, dirigir la atención del espectador. Normalmente el cerebro se va al punto más brillante. Entonces, esto es lo que hacemos con la luz, ¿no? Que la gente no tenga, vea mi fotografía, pues es una pareja, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso, la luz es eso, ¿va? Hace rato lo decía, la iluminación es un ejercicio de observación y de toma de decisiones, ¿no? Que fue lo que decíamos. Si yo veo el escenario y veo una entrada de luz a partir de una ventana, pues yo sé que es una foto potencial, ¿no? La aprovecho. Si el escenario no funciona, no me interesa, pues lo ilumino, ¿no? Si la luz ambiente me es suficiente, bueno, yo aprendí esto, ¿no? No prendan los flashes hasta que no vean el escenario, ¿no? Porque muchas veces llegan y prenden los flashes y ni siquiera han visto el escenario, ¿no? Hay veces que la luz natural funciona y los flashes no son necesarios. Los flashes, cuando trabajan con luz ambiente y con luz natural, pues se me ayudan a jugar con mi fotografía, a integrarla, ¿no? Creo que esta es la foto que viene, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí la luz más intensa está en el fondo. Uh-huh. La exposición está en el fondo, que es lo que me permite tener la textura del cielo y de las nubes. Pero él, el chico que está en la foto, está en la sombra. Entonces, esa es la parte que ya debemos de tener clara. La diferencia de intensidades entre la luz y la sombra es hay una diferencia de intensidades. Entonces, mi cámara no tiene la capacidad de ver o darme detalles en ambos planos, en luz y en sombra. Nosotros sí lo percibimos, que tiene que ver con el rango dinámico, pero la cámara no, ¿no? Entonces, aquí la correcta exposición está en el cielo, pero yo no veo a mi personaje, que al final, si es un retrato de él, pues tengo que iluminar a partir o exponer a partir de él. Esta fotografía es lo contrario. La correcta exposición está en la sombra. Pero como el fondo es más iluminado o tiene más intensidad, pues yo pierdo el fondo. Cuando trabajo con luz ambiente, muchas veces sucede esto. La luz ambiente me va a dictar lo que tengo que hacer. Ya habíamos dicho, ¿por qué no pongo al chico en la luz? Porque el sol le va a pegar en la cara, ¿no? Entonces va a ser incómodo para él. A lo mejor en lugar de sonreír, pues cierra los ojos, ¿no? Porque la luz tiene de frente. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un flash? Equilibrar. Equilibrar significa esto. Aquí hay luz ambiente con flash. Entonces, el chico está en la sombra, la correcta exposición está a partir del fondo y el flash me ayuda a meter a mi personaje en la escena. Este también es un speedlight. Acuérdense que el punto con los speedlight, busquen, hay diversas gamas, traten de irse por las gamas top en cuanto a potencia y en cuanto a rendimiento, porque normalmente cuando compiten ustedes con el sol, como en este caso, le exigen mucha potencia a un speedlight, ¿no? Si llevan un flash como el AD200, pues es más potente, ¿no? Pues es va a descansar más, le van a exigir menos. El exigirle menos es que no tenga tanta potencia, y cuando no tiene tanta potencia puede disparar de manera mucho más fluida. Entonces, eso ayuda, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Tener como todo el rango de la fotografía, ¿no? No perder o no sacrificar nada. Por eso siempre llevo un flash. Hace rato que preguntaban de mi lente favorito, pues mi equipo base es un flash, es un modificador, es un tripié, mi cámara y el 24-70. O sea, eso cabe en mi mochila, ¿no? Eso es lo más básico que me puedo llevar para una iluminación sencilla y para este tipo de fotografías. Pues que yo pueda hacer un retrato, una sesión de pareja, con texturita, y obviamente, ¿no? La iluminación, si yo puedo llevar más flashes, pues voy a tener más alternativas, pero una sesión sencilla es con un flash, con un tripié, con un modificador, mi cámara y el 24-70.
Y así puedo resolver este tipo de cosas. Pues es una foto muy limpia. No sé si es una foto buena. Hay veces no puedo hacer fotos espectaculares, pero es una foto muy limpia, ¿sí? Y yo prefiero entregar esto que lo anterior, ¿no? Que con el fondo sobreexpuesto y todo eso, ¿no? Pero también es decisión, ¿no? Mucha gente no prefiere quedarse con la luz natural porque no quiere cargar. Entonces, puede marcar diferencia. Ustedes van a decidir. Por eso ustedes hacen con su fotografía lo que quieran. Yo hablo un poquito de iluminación y les digo, pues con un equipo relativamente sencillo, pueden resolver muchas cosas. ¿Qué tipo de fotografía quieren hacer? ¿No? Uh-huh. Esta pregunta de la que hablamos hace ratito. Ya les había dicho, o sea, mi respuesta es no. ¿Marca la diferencia el equipo? ¿Qué es lo que marca la diferencia, el equipo o el fotógrafo? ¿O ambos? ¿No? A ver si la gente lo contesta. Hace ratito dije una razón. O sea, el equipo uh-huh. es importante. Sí, sí, sí me va a ayudar a marcar diferencia. No siempre. Siempre va a ser lo más importante lo que está detrás de la cámara, que son ustedes. Uh-huh. Hacer una fotografía tiene muchas cosas que ver, ¿no? Sí me gusta tener herramientas. Ya vimos por qué me gusta tener herramientas, porque puedo escoger la herramienta adecuada en la situación específica, ¿no? Hay todas las profesiones, todas, profesiones, oficios, los dentistas, el taquero, el carnicero, todo, el peluquero, todos tienen una herramienta adecuada para cierta situación. Y ellos te lo dicen, si han platicado con el peluquero, pues ¿por qué tienes 10 tijeras diferentes? ¿No? Ah, porque cada una va a cortar de manera diferente. ¿Por qué los fotógrafos no? Es lo mismo, somos una profesión, somos un área creativa. Entonces, no puedo limitar mis herramientas. O sea, vean cualquier tipo de profesión que tenga que ver con herramientas. Y el carnicero, perdón por hablar de un carnicero, pero tienen cuchillos distintos para cortes. Sí, claro. ¿No? Es lo mismo. Entonces, no, sí puede marcar diferencia el equipo, pero es más importante lo que está detrás de la cámara. Esta fotografía es la que te quería enseñar. Esta fotografía está hecha con una T6. Ok. Y está hecha con uno de los lentes base que tiene, que es el... ¿18-55? 18-135. Ok. 18-135, que tiene una función como macro, ¿no? Uh-huh. Es luz del sol. O sea, es un equipo súper básico, ¿no? La T6 ahorita está menos de 10 mil pesos, ¿no? Anda por ahí más o menos en ese rango de precio, un poquito más abajo. Y la T6 es una cámara vieja, porque ya está la de esa gama, la T7, creo que van en la T7, ¿no? T7, SL3, sí. Sí. No siempre tengo mi supercámara, no siempre tengo mis flashes. ¿Qué más? Yo quisiera siempre cargar mi equipo, pero no es cierto. Entonces, puedo lograr cosas con el equipo que tengo en la mano. ¿Por qué? Pues porque he practicado mucho, por la habilidad, por el ojo, por la curiosidad, por la pasión, ¿no? Porque también, ¿por qué se los comento? Porque cuando todos iniciamos, es que no puedo hacer grandes fotos, pues porque no tengo la supercámara, no tengo el superflash, ¿no? No tengo el superlente. Es un equipo básico, por eso esa foto me gusta mostrarla por eso. Y obviamente hay iluminación y todo eso. ¿Puede mejorar mi foto? Sí. ¿Por qué? Porque la herramienta me puede ayudar, pero eso no me va a limitar. Entonces, no se queden con las ganas de hacer fotografías, ¿no? O sea, mi parte de lo que quiero que hablemos hoy, por eso hablamos de equipo básico, de equipo más avanzado, crezcan en todos los aspectos, tanto en equipo como en experiencia y como en habilidad, ¿no? Esta cámara, y así salió de la cámara, o sea, ni siquiera tiene absolutamente nada, porque incluso tuve que tirar en JPG. Ok. Para que la cámara la procesó, porque no era mi cámara, era una clase, lo que estábamos haciendo ese día, ¿no? Estábamos en Jardines de México, ¿no? Ok. Entonces, me mandaron con una T6, ¿no? Yo dije, oye, no, llévate la T6. Órale, pues, pero me dieron una memoria de 8 GB. Entonces, tampoco podía hacer mucho. Pero creo que es un buen ejemplo de que el equipo bien utilizado puede marcar diferencia, ¿no? Así es. Hay que crecer en todos los aspectos, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sigo? Sí, Memo. Sí, bueno, aquí si quieres contestar unas cuantas preguntas. Mira, bueno, sé que ya nos respondiste que tu lente favorito es el 24-70,
Pero Montse Villegas, un saludo, Montse, pregunta, ¿qué ópticas usas para tus fotos? Bueno, aparte de 24-70, ¿tienes algún otro lente? ¿Utilizas a lo mejor algo fijo, un 50 o algo más telefoto para situaciones donde tengas que pues estar más retirado? No, o sea, tengo lentes chiquitos, o sea, tengo el 24-70, es mi caballo de batalla. Tengo fotos macro o fotos de producto. Uh-huh. Esas las hago con el 100 milímetros. Ah, ok, con 100 milímetros macro. Ah, el 100 milímetros macro. Hay dos, yo tengo el de la serie L. Pero hay uno que es como amarillo dorado, que es un poquito más barato. Sí, es más económico. También aquí lo tenemos a la venta en Tecnoplanet. Aquí te pregunta Andrea Miranda, ¿con qué temperatura trabajas esas fotos? Me imagino que se refiere a las que nos mostraste al principio, que son blanco y negro, porque sí, de repente cuesta trabajo llegar a ese tipo de contrastes tan, tan dramáticos como los que nos presentaste. Ok, bueno, me faltó ahí, tengo, nada más contesto rápido, 24, 70, 100 milímetros macro, 35 milímetros, 85 milímetros, uh-huh, el 16-35 y ya. O sea, no tengo lentes largos porque son muy escandalosos. Me gustaría, pero no lo tengo. Ok. Lo siento. Yo creo que el 80% de mis fotografías son con flash. Entonces, el balance de blanco siempre es con flash. Aún así, yo siempre trabajo con tarjeta gris, uh-huh, para equilibrar el... para equilibrar, bueno, para hacer la corrección de color. Sí, el balance de blancos, ¿no? Que le llamamos. No sé si ubica en la tarjeta gris. En la computadora sirve para neutralizar los colores. Uh-huh. A partir de eso. O sea, normalmente trato de trabajar con tarjeta gris para tener un color adecuado. En los contrastes, en la fotografía de blanco y negro, primero hay contrastes por la iluminación, luces y sombras. Y como es una sola fuente de luz y no hay nada de este lado que rellene, pues los contrastes son muy marcados. La foto de la novia, la que está ahí con las florecitas, el fondo es azul, o sea, el fondo original es azul. O sea, en la foto original de color se ve un azul oscurito. Entonces, si han trabajado postproducción, Lightroom, Photoshop o Capture One, una cosa así, hay un parámetro que se llama tono, saturación y luminosidad, que te permite cambiar el color, cambiar la saturación y la exposición a partir de los colores. Entonces, por ejemplo, acá atrás una foto con un toquecito rojo. Entonces, si yo bajo el canal de los rojos, los puedo sobreexponer o subexponer. Entonces, mi fondo azul yo lo puedo subexponer todavía más a partir de la postproducción con el tono, saturación y luminosidad. Y cuando ustedes hacen blanco, hay muchas formas de hacer blanco y negro. Yo me apoyo mucho en tono, saturación y luminosidad como un blanco y negro base. Y si ustedes cambian el balance de blancos dentro del Lightroom con una foto en blanco y negro, los contrastes cambian. Si te vas a los azules, el contraste cambia. Si te vas a los amarillos, el contraste cambia. Entonces, entre que tengo una foto bastante contrastada desde la toma, uh-huh, utilizar tono, saturación y luminosidad para contrastar más, y entre que el balance de blancos dentro del Lightroom me permite contrastar toda mi fotografía, pues lo hago, cambia mi fotografía. Las texturas las puedo generar así, ¿no? Esas fotografías así fueron generadas. Pero es la otra parte, que creo que es lo que viene. Entonces, yo puedo jugar mucho con la postproducción. O sea, yo doy clases de Lightroom y de Photoshop y todo eso. Lo bonito de esto, de la fotografía, que es la parte que viene ahorita, el panorama es muy amplio. Lo que te da la cámara, lo que te da la luz, lo que te da la postproducción. Entonces, mientras mejor hagas todo, o sea, yo llego con fotografías lo mejor logradas posible, ¿no? Para que en postproducción pueda hacer lo que yo quiera. No llego a postproducción a corregir errores. Para eso no es la postproducción, para eso no es la fotografía. O sea, yo no llego a corregir errores. Yo llego con toda la información, tengo el rango dinámico de mi cámara, tiro en formato RAW, bien iluminada, bien expuesta, bien enfocada. Obviamente, si algo le falta a mi fotografía, si mi fotografía viene aquí, lo que haga en postproducción pues, es levantarla más, ¿no? Pero si mi fotografía viene acá, o sea, en cuanto a calidad, en cuanto a exposición, pues jamás voy a llegar al tope máximo que me da todo el panorama, que es la cámara, la luz y la postproducción, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ha servido mucho conocer la postproducción. Por ejemplo, como lo que veíamos ahorita, cuando les mostré la fotografía con el AD200, ahí con los novios. Uh-huh. Eso lo quité en menos de 30 segundos.
O sea, Photoshop, tú seleccionas la lámpara y hay una función que se llama dentro de Photoshop rellenar según contenido, y Photoshop lo hace solo, ¿no? Entonces, yo lo sé, o alguien que ocupa Photoshop lo sabe. Entonces, yo sé que a pesar de que se ve mi lámpara, pues no me va a llevar media hora a quitarlo, ¿no? Photoshop lo quita, ¿no? Entonces, de repente aprovecho en esas situaciones. Obviamente, si tuviera un flash más potente, pues me edito los 30 segundos en Photoshop y pongo mi flash más potente. Entonces, ahí va a cambiar, ¿no? Ok. Oye, hablando de potencia, aquí te pregunta Jonathan Mondragón. Trabajando en exterior entre la 1 y las 2 de la tarde, ¿qué potencia en el flash le pudiera ganar a la potencia del sol? Híjole, está cañón, pero bueno. ¿O es necesario utilizar más de un flash? Bueno, ganar no. Te puedes acercar. Acuérdense de esto. En iluminación tenemos un concepto que es la luz principal. Por ejemplo, la luz que ilumina aquí mi carita, déjenme buscar tantito. Esta parte donde está la lámpara, para que esté bien expuesto, esa es mi luz principal. Lo que genera la sombra es volumen, ¿no? Entonces, si pongo dos lámparas de la misma potencia o a la misma intensidad, pues mi cara se ve plana porque no hay volumen. Uh-huh. Entonces, lo que veíamos con las fotos hace ratito del chico que el fondo se lo exponía, no quiero ganarle al sol, quiero equilibrar la intensidad del sol con una fuente de luz, ¿no? Lo puedo hacer con un speedlight a toda la potencia, porque ahí tengo fotos de ejemplo. O sea, tengo videos ahí en mi canal de YouTube que he estado hablando de estas cosas. Ok. Este flash a toda la potencia, a un metro de distancia, puede suavizar las sombras o darme detalles, pero a toda la potencia. Uh-huh. Entonces, el problema de trabajar a toda la potencia un speedlight es que te quemas las pilas, o sea, me refiero, te las acabas muy rápido. El tiempo de reciclaje puede tardar y obviamente muchos disparos pues le generan mucha intensidad. A un metro de potencia, para un retratito, para dos personas podría funcionar. El AD200 es más potente. ¿Eso qué significa? Que a un metro de distancia él está a media potencia. ¿Sí? Entonces, uh-huh. A 2 metros con un AD200 está a toda la potencia, ¿no? Entonces, le exijo toda la potencia de los dos flashes para poder equiparar con el sol. Entonces, pero ya vimos que este es de 200 watts. El AD600 es de 600 watts. Entonces, uh-huh. El AD600 que estará a media potencia, a un cuarto de potencia, dependiendo de la distancia. No intentes ganarle al sol, ¿no? Y estoy hablando de flashes. Trata de equilibrar. O sea, siempre midan la luz ambiente y expongan a partir de la luz ambiente para poder tenerlo, ¿no? Yo creo que andarán con un diafragma 11, un diafragma 16, cuando trabajan cuando el sol es muy intenso, ¿no? Entonces, no intentes ganar al sol, trata de acompañarlo con el flash. Muy bien, Memo. Aquí te manda saludos a Alejandro Carrillo. Mi hermano. Miguel Esparza Ramos, que está muy interesante la explicación y que le despejaste algunas dudas que tenía acerca de la luz. Qué bueno, Miguel, gracias por vernos. Jorge Jaime, saludos de San Luis Potosí, del canal Noticias San Luis. Un saludo a los hermanos de San Luis Potosí. Humberto Vázquez también te manda saludos desde Fresnillo, estudio de Alfombra Roja. Luis Ortiz dice, dale, profe. Ahí Montse te agradece la explicación de hace rato. Lorena Juárez pregunta, que no nos has dicho, sí es cierto, Memo, ¿qué cámara usas? ¿Qué modelo es de Canon? Tengo dos, tengo la 80D, ya hay una 90D, si no me equivoco. La 80D es como la más completa de las APS-C. Uh-huh. O sea, es una chulada, ¿no? O sea, es muy completa, a pesar de que es de sensor recortado, ¿no? Uh-huh. Y tengo una full frame, que es la 5D Mark IV, ¿no? O sea, la 80D, pues, es para la chambita chiquita, ¿no? La 5D Mark IV es la de gala, ¿no? Porque también no siempre saco la 5D Mark IV. O sea, okay. Hago para bodas, porque obviamente, pues, es una guerrera. Pero sesiones sencillas, sesiones casuales, la 80D me funciona, ¿no? La 90D sé que tiene mejoras. No sé cómo están los costos, pero obviamente la 80D o la 90D. Sí, es la 90D, ¿no? La que está. Hay 80D y la que está ahorita es la 90D. Sí hay diferencias entre ambos cuerpos.
Pero vaya, todavía la 80 está a la venta aquí. Ya va de salida porque ya está la 90. Pero la 80 es una chulada de cámara. Inclusive ya desde la 70D, ya Canon estaba haciendo cosas padres con estas que bien dices de sensor recortado. Pero cada vez le va metiendo mucha más tecnología que si bien no se equipara el tamaño del sensor a una full frame, jamás lo va a hacer. Sí, en cuestión de puntos de enfoque, velocidad de grabación de imágenes, rango dinámico más grande. Entonces, la 80 o la 90 son buenas opciones, como bien nos dices, Memo. Sí, es la más completa de las APS-C, ¿no? De las de sensor recortado. Así es. La full frame más básica es la 6D. Uh-huh, así es, la 6D. Más básica, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí, si están en ese límite, lo pueden hacer, ¿no? Pero ya les enseñé, tengo fotos con la T6, ¿no? También depende de dónde trabajen y lo que tengan que hacer, ¿no? La 5D Mark IV, porque pues en una boda hizo saltos, es más rápida, tengo dos entradas para memorias, la Compact Flash, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Pero son correcto. Las que tengo, ¿no? Antes de pasar con más, es que si hay un chorro de preguntas, no quiero dejar de leértelas porque al final pues nos debemos a los viewers. Peters, uno de nuestros tecnofans, también te manda muchos saludos. Gracias. Y que, bueno, dice que saludos a ti, al ponente, y ahí nos manda una onda de Oaxaca también, que el biche pobre, tlayudas para oaxaqueños. Sí, son tlayudas, entonces ya me hice bolas yo, pero bueno. Unas, como se nombran, permítanos unas. Sí, pero están bien ricas, ¿no? Aquí Andrea nos vuelve a preguntar que ¿cuáles son los modificadores que utilizas en las fotos que nos mostraste? Si le pones el Lightsphere que nos habías enseñado por ahí o le pones alguna caja, ¿cuáles son tus modificadores, digamos, predilectos, Memo, para estos speedlights y para el AD200? Ahorita vamos a platicar de la calidad de la luz. La calidad la determina el modificador. Luz dura. Okay. Ahorita les explico eso. Pero depende. Si estoy en el estudio, o sea, yo hago fotografías de estudio, tengo varios que tienen que ver con lo que yo quiero resaltar. Tengo un Beauty Dish, que también es Godot. Tiene buenos modificadores. Tengo estas cajitas de luz, funcionan bien. Miren, esta es una cajita de 60 centímetros. Uh-huh. Ahí la ven, ahí está. Es una cajita de 60 centímetros. Esta la ocupo para los Speedlight o para el AR200. Estas cajitas, si quieren iniciar, la sombrilla es como lo más básico, ¿no? Pero yo creo que la sombrilla es el modificador que tiene menos carácter, ¿no? Claro. Un traslúcido y nada más abre el haz de luz, pero no dirige la luz. Las cajitas de luz dirigen ya la luz, ¿no? El Beauty Dish ya tienes una calidad de luz entre dura y suave, ¿no? Es un punto intermedio. Tengo algunos Octabox. Uno de 60 centímetros, uno de 90 centímetros y uno de 120 centímetros. O sea, el modificador, mientras más grande es, te genera una luz mucho más suave. Pero también te requiere más potencia para llenarlo, ¿no? Exacto, pero ese es para el AD600, ¿sí? Uh-huh. Si van a trabajar con Speedlight, yo me quedaría a lo mucho con un modificador de 60 centímetros como esta caja. ¿Por qué? Porque el haz de luz tiene que rellenar el modificador para que valga la pena. Exacto. Pero por eso tengo varias gamas de flashes. Pero tengo un Beauty Dish, tengo una recta, que es una caja de luz larguita para pintar ciertos filitos. Tengo el Beauty Dish, por ejemplo, para foto de moda. Tengo, hace un tiempo les enseñaba los Magmod, ¿no? Que es el Mag Sphere, es un poquito de suavidad, ¿no? Porque es un poquito más amplio el haz de luz, ¿no? Este me funciona para el AD600 o para el 200, perdón, o para los Speedlight. O sea, sí, la idea de los modificadores, pues, es la calidad que tú quieras. Si apenas van a empezar, yo me iría por estas cajitas. Funcionan bien. O sea, hacen unos retratos agradables. Esta es de 60 centímetros y creo que hay una de 80 centímetros. La ventaja de estas cajitas, que pueden comprarlas con este soporte, ¿no? Con este soporte, que si no me equivoco se llama... ¿Qué especie de tipo S? Una cosa así se llama, ¿no? Pero lo bonito de este es que tiene montura Bowens, ¿no? Entonces, la montura Bowens me permite poner en este el Beauty Dish, ¿no? Entonces, este es un soporte para mis flashes, para que yo lo pueda colocar. Y con esas cajitas pueden empezar, o sea, es un buen recurso. Hay unas Octabox como tipo sombrilla, que también son bonitos, o sea, generan una luz bastante agradable.
lo que normalmente yo hago es eso, ¿no? O sea, depende de lo que yo quiera hacer. Si es un retrato, pues juego mucho con la luz, que es la parte que vamos a hablar ahorita. Vamos a desarrollar toda esa parte de entender la posición y algunas características de la luz para poder tenerlo, ¿no? Pero en cuanto a modificadores, son los que tengo. O sea, sí tengo varios también, porque obviamente lo que yo les comentaba al principio, la luz la pueden moldear como ustedes quieran, ¿no? Si la dejan así, sin nada, que le decimos un flash desnudo, me da ciertas características, ¿no? Pero ya cuando ponen algún modificador, la dirección y la calidad pueden cambiar, la forma en que llega la luz a mi personaje, ¿no? Entonces, eso es lo que yo uso, ¿no? Muy bien. Yo juego mucho con la luz, por eso les digo que yo creo que el 80, si no es que más, por ciento de mis fotografías son con flash. Dime, mi hermano. No, muy bien, perdón, ahí que me fui tantito, pero como sabes, estamos usando la nueva tecnología de Canon, valga ahorita que estamos mencionando esa marca, donde me permite hacer contigo esta videocharla, pero no usando una webcam, sino utilizando una 5D Mark III. Y hay un software ahí muy padre que la convierte en webcam. Entonces, si ustedes tienen cámaras Canon y quieren verse mucho más chidos en sus transmisiones, conferencias, cuando hagan gimnasio, ejercicio, etcétera, conecten su cámara con el nuevo software de Canon. Oye, pues muy bien esa parte de los modificadores, porque al final tienes un abanico padre. Y pues es muy chido que utilices Godox, porque créeme que además de que es súper accesible el precio, modifica muy bien la luz. Y pues existen octas, existen strips, existen cuadradas. Y bien lo dices, ¿no? O sea, lo padre de las cajas es que nos permite dirigir y usar mejor la luz. Y en el caso de las Godox que tú tienes, no sé si lo llegues a usar o no, pues la mayoría tienen grid, que todavía nos va, o rejilla, o coladera, como la conocen muchos, que nos va a permitir todavía dirigir más la luz. Y a toda la gente que está preguntando respecto a los flashes y eso, por ahí está contestando Berry Pérez, que pues no es otro más que Isaac, y también la cuenta de Tecnoplanet para que puedan tener todas sus dudas pues contestadas. Fíjate, aquí hay una pregunta de Asdrúbal Galindo. ¿Tú qué opinas, Memo? ¿En qué consiste la tecnología TTL? Rápidamente, porque sabemos que es un tema muy profundo, pero nos puedes decir así muy breve qué es TTL para los que no lo conozcan. ¿Y en qué caso sería recomendable o no usarlo? Esa es buena pregunta, ¿no? Sí, es muy buena. Todos los automatismos, siempre lo digo, es un arma de dos filos, ¿no? Los automatismos. O hacen algo medianamente decente o hacen un desastre. Bueno, el TTL es una medición a través de la lente, ¿no? O sea, ustedes miden a partir de la cámara, y la cámara le dicta al flash qué potencia necesita para darte una correcta exposición, ¿sí? El TTL significa medición a través de la lente, ¿sí? ¿Qué sucede? Si ustedes ubican que la cámara tiene un exposímetro interno, ¿sí? Uh-huh. Este exposímetro, el que tiene la cámara, primero mide luz reflejada. Todos los objetos reflejan luz, ¿sí? La luz que llega, o sea, que los objetos reflejan hacia la cámara. La cámara está programada para medirte la correcta exposición en un gris neutro o el gris al 18%, ¿sí? Entonces, si tú mides sobre un gris neutro o sobre un gris al 18%, el exposímetro de la cámara te va a dar una correcta exposición. Para eso es la tarjeta gris, ¿no? Entonces, si la cámara está programada para darte la correcta exposición a partir de un gris neutro, ¿dónde se equivoca el exposímetro de la cámara? Cuando mides sobre un blanco o sobre un negro. Si tú mides sobre una superficie blanca, el blanco refleja demasiada luz o más luz. Entonces, el exposímetro de la cámara se va a equivocar. Él va a buscar el 18%, va a decir, aquí hay mucha luz. Y cuando tú mides con el exposímetro de tu cámara, la foto te sale subexpuesta, porque la cámara o el exposímetro dice, tienes demasiada luz, cuando miden sobre un blanco. Cuando tú mides sobre un negro, pasa lo contrario. La cámara dice, me falta luz. Entonces, la foto o la medición sale sobreexpuesta. Sí, sobreexpuesta. ¿Sí? Entonces, el exposímetro de la cámara funciona correctamente a partir de una tarjeta gris. Entonces, si tú entiendes eso, que la cámara va a buscar un gris del 18% para darte la correcta exposición a partir del exposímetro, tu TTL va a funcionar. Si tú no lo tienes claro y mides sobre un blanco, el TTL va a reaccionar igual que lo hace el exposímetro de tu cámara. ¿Sí? El TTL es un automatismo, medición a través de la lente.
el exposímetro de la cámara en comunicación con tu flash le dice qué potencia necesita para darte una correcta exposición, pero si tú no tienes claro que en el blanco y en el negro el exposímetro de tu cámara se va a equivocar, tu TTL no te sirve. Entonces, si tienes un ambiente controlado, por ejemplo, yo no lo uso jamás en una boda, no lo uso jamás, pero yo no lo usaría en una boda, ¿no? Uh-huh. Primero, normalmente la novia viene de vestido blanco y el novio de vestido negro, ¿no? ¿A quién le va a hacer caso mi cámara, ¿no? Ahí voy a tener problemas. Cuando es un ambiente controlado, o sea, que tu escenario no cambia, que todo está, puede funcionar, pero es automatismo. Yo prefiero controlar todo. No está mal, obviamente ha mejorado muchísimo, ¿no? Y muchos flashes ya tienen la función TTL, ¿no? El AD600, creo que hay una versión del AD600 que tiene TTL y otra que no lo tiene. A ver si me corriges, mi hermano. Y incluso sí, es más barato el que no lo tiene, ¿no? Yo jamás lo ocupo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque puede ser inconstante, puede tener variables si yo no estoy consciente de ese principio, que mide a partir del exposímetro de mi cámara, pero que el exposímetro de mi cámara busca el 18% de la luz para darme una correcta exposición. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? No sé si aclaré tu duda. ¿Quién preguntó? Esa fue pregunta de... Aquí lo tengo por arriba. Es que tengo que... Ahora sí tienes un... Hay mucho quórum hoy. Asdrúbal Galindo preguntó lo del TTL. Bueno, antes de que sigas, perdón que te interrumpa, mi hermano. Ahorita, si no contestamos sus preguntas en vivo, las contesto después. Okay. Me meto al chat y trato de contestarles. Y si tienen algo más específico, pues métanse en mis redes sociales. Creo que ya aparecieron por ahí. O sea, métanse a mi Facebook o a mi Instagram y mándenme el mensaje ahí y yo les contesto. Ok, perfecto, Memo. Yo no sé cuántas preguntas haya, pero ahí están mis redes sociales. Pero cualquier duda, voy a intentar contestarla. Si no la contesto ahorita, después de la transmisión, o sea, me meto a la página, ¿cómo se llama? En el link. Y si no, mándenmela directamente a mis redes sociales y con todo gusto los puedo apoyar, ¿no? Venga, Memo, pues continuemos entonces. Aquí crecemos, ¿no? Okay. Dime. No, nada, que adelante, que continúa, por favor. Y ahorita, si hay tiempo, como bien dices, pues leemos los saludos y preguntas, pero sí es importante que continúes para, pues, terminar lo que nos quieres decir, ¿no? Que al final es el motivo de esta charla. Al final muchas cosas las he tocado dentro de la plática, ¿no? Sí, claro, adelante. Es como lo bonito. Hacer fotografía tiene que ver con una parte creativa, hay una parte visual, hay manejo de cámara, que es como lo más importante. Hagan un gran manejo de cámara. La fotografía se hace en la cámara, no se hace ni antes, ni después, ni en la post, ni nada. Manejo de cámara, ¿sí? Jueguen con la parte de composición, o sea, aprendan reglas de composición. Es como acomodan los elementos, es como toda la parte estética. Y lo que estamos hablando, control y manejo de la luz. Y obviamente edición y postproducción. El porcentaje va a depender de ustedes, el porcentaje de cada una de estas partes. La parte creativa, pues lean, vean cine, eso siempre lo han dicho, ¿no? Vean fotografías, ¿no? O sea, ahí traten de hacer fotografías diferentes, o sea, denle la vuelta, o sea, si van a un taller y ven cierta iluminación a partir de cierta lógica o cierto planteamiento del ponente, pues denle la vuelta. No busquen hacer la misma fotografía que hace el de al lado, porque si no todo se parece, o sea, lo que de repente no me gusta, que a fuerza mi fotografía se tiene que parecer a tal persona para hacer buena fotografía. No, si todos los fotógrafos hacemos lo mismo, lo que menos nos va a caracterizar es la parte creativa. Son creativos, denle la vuelta a las cosas. Hagan, por ejemplo, hagan proyectos personales, hagan fotografías personales, donde puedan jugar con lo que quieran, equivocarse, poner colores diferentes, ópticas diferentes. Sí, a mí me dijeron que el 50 milímetros es para retrato, pero ¿qué pasa si hago un retrato con 35 milímetros, no? ¿Qué pasa si hago un retrato con 28 milímetros? Que los hay. Hay, por ejemplo, Platón, que es un fotógrafo, pues tiene fotos con gran angular y es su sello. Pero pues, yo supongo que se arriesgó, ¿no? Uh-huh. Y luego alguien le dijo, no, pues 50 milímetros para hacer retrato. Y él dijo, ¿por qué? Y si ven el trabajo de Platón, pues, todos los personajes importantes del mundo de la política y de la música han pasado por su lente, porque hace cosas diferentes. Entonces, la parte creativa es esa. Jueguen con todo lo que quieran. Traten de... sean constantes en sus fotografías, pero de repente hagan cosas o proyectos personales que lo tengan que hacer, ¿no? O sea, no se conformen con nada. No hay una regla. Nada más trabajen bien, el conocimiento se los da,
el manejo de cámara, a lo mejor todos lo tenemos, pero ¿qué hago con el manejo de cámara? ¿No? Por eso tengo distintas ópticas, por eso tengo distintos modificadores, porque mi discurso va a cambiar a partir de lo que yo quiera hacer, ¿no? Nunca planeo mis sesiones, ¿eh? O sea, no improviso, bueno, sí improviso, ¿no? Pero nunca llego así, ay, voy a poner esto, ¿no? Porque la iluminación o el modificador o la posición de la lámpara pues también va a depender a partir del rostro de la persona o del carácter de la persona. Entonces, pues yo nunca planeo mis sesiones, ¿no? Todo lo que ven es improvisado. Perdón. Pero bueno, funciona así, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que les decía. O sea, jueguen de la manera que quieran. Cada uno de los niveles que puede tener la fotografía, luz, no luz, luz natural, flashes, postproducción, no postproducción, Lightroom, Photoshop, o lo que quieran, son niveles profundos. No se queden encimita. Profundicen. La cámara por sí solita, con ópticas, con profundidad de campo, con juegos de velocidad, con puntos de vista diferentes, pueden hacer infinidad de cosas. Hay gente que hace grandes fotografías sin flashes, sin Lightroom, sin Photoshop, pero juegan con toda la parte compositiva. Entonces, ustedes profundicen en la medida que ustedes quieran, pero lleva tiempo, no llevan prisa, ¿no? Y más ahorita que estamos todos en cuarentena. Esta fotografía me gusta porque es de cuarentena. Lo que yo les decía. Está buenísima. Creo que tiene un poquito que ver con lo que acabo de plantear. Tiene manejo de cámara, tiene iluminación, tiene postproducción. No puedo hacer fotografías ahorita de personas porque estamos en cuarentena, ¿no? Pero eso no me limitó a no hacer fotografías, porque yo sí veía a muchos compañeros que decían, ah, ya tengo ganas de hacer fotos. Pues hagan fotos, ¿no? Y yo a lo mejor no soy experto en producto, ¿no? O sea, sí he hecho producto y trabajé como 2 años en una tienda en línea. Yo hacía foto de producto. Me gusta más el contacto con la gente, eso lo decía Sadito, pero esta fotografía creo que tiene de todo. Tiene iluminación, tiene manejo de cámara, tiene una idea. Todo lo improvisé. O sea, yo no, les digo que todo lo improvisé. Yo no tengo muchas cosas en el departamento. O sea, me refiero a muchas cosas como parece, ay, voy a sacar mi vajilla o voy a sacar colecciones de no sé qué. Pues no tengo nada, o sea, digo, no porque no tenga nada, pero nada fotografiable, ¿no? Ok. Fotografiable, ¿no? Pero, por ejemplo, esas cosillas, pues esa fotografía me la inventé de la nada. Ahorita les voy a enseñar el antes y el después, ¿no? Porque hay Photoshop, hay iluminación. La iluminación es muy sencilla y esa es como la parte importante. Solamente hay una sola fuente de luz. Bueno, hay dos, pero solamente hay un flash. Cuando hacen foto de producto, que era lo que yo les decía, no todos los productos reaccionan igual. Yo coloco la luz a partir del producto. Entonces, ese material como negro, como reflejante, es como muy complicado, ¿no? Si pongo una cajita chiquita, se ven franjitas. Esa es una caja de luz, es un octavox de 120 centímetros. Entonces, lo puse lo más cerca que pude para la parte de arriba. Solo el octavox está arriba. Y en la parte de abajo hay un reflector, ¿no? Que rebota la luz. Entonces, en teoría, hay solamente un flash, pero hay un reflector que refleja la luz, que ya son dos fuentes de luz. Entonces, la iluminación son dos flashes. Las tacitas están colgadas. Uh-huh. Están colgadas con hilos. Los splashes los hice yo. Que sí me costó trabajo porque estoy solo, ¿no? O sea, yo como lo que tenía. Entonces, yo... con una mano disparaba la cámara y con otra mano hacía el espejo, ¿no? Entonces estaba yo así haciéndolo, ¿no? Ahorita les enseño las fotos, ¿no? Bueno, ahorita esto es con flash. Hay cosas que no puedo hacer con luz continua y hay cosas que sí, que los flashes me permiten trabajar. Los splashes los trabajé con altas velocidades. Que todo, uh-huh. Esto, o sea, estos flashes trabajan a altas velocidades. O sea, no sé si ubican los que trabajan iluminación. Hay algo que llamamos sincronización estándar, que hay un rango de velocidad para que la foto salga completa, ¿no? Cuando tu sistema de iluminación no trabaja a altas velocidades y tú subes la velocidad, normalmente es arriba de 1 sobre 200 o 250, dependiendo del modelo, te empieza a aparecer una franja negra. Esa franja negra es una cortinilla cuando se está moviendo. Pero cuando trabajas a altas velocidades y tu sistema de iluminación lo permite, puedes irte a 1 sobre 500, 1 sobre 1000, 1 sobre 2000, 1 sobre 8000, ¿no? Casi todos trabajan a 1 sobre 8000, ¿no? Y todos los flashes que yo tengo trabajan a 1 sobre 8000. Entonces, puedo congelar los splashes, ¿no? Que también abusados con eso, porque lo platicaba con un fotógrafo
con un maestro fotógrafo que es amigo mío, que es el mejor fotógrafo de fotografía de producto que yo conozco, que se llama Roberto Uribe, que no sé si me esté viendo, si me está viendo le mando un saludo. Él me decía, o sea, estas fotografías, las originales, las tomé a 1/8000. Nada se mueve. No, pues no. Nada se mueve, o sea, el splash todo queda congelado. Pero él sí me comentaba, ¿no? Que esa parte del barridito, del movimiento, le da pues esa sensación de vida a una fotografía. Entonces, los splashes los pueden trabajar con distintas velocidades. Si se van a 1/8000, pues van a congelar todo. Pero a lo mejor valdrá la pena jugar con menos velocidad, ¿no? Entonces, el flash, entre que es una alta velocidad y entre que el flash congela acciones, pues los splashes no se mueven, ¿no? Todos son fotos independientes, miren. No lo tomen a mal, pero yo juego con todo lo que puedo, ¿no? Esta es la foto original. Uh-huh. Yo tengo un fondo, tengo dos fondos. Ustedes van a ver por qué tengo dos fondos. Tengo uno azul y tengo uno gris, que es mi favorito. Pero esos me sirven para jugar con lo que yo quiera. O sea, tengo multifondos y ahorita van a ver por qué. Lo que yo les decía, la foto base, las tazas están colgadas, ¿no? Ahí se alcanza a ver el reflector, ¿no? Que es como un reflector blanco que me rellena la parte de atrás. Obviamente en Photoshop, pues, me vuelo los cables, ¿no? Originalmente me parecía correcto el azul. Ya cuando vi el armado no me encantaba tanto, entonces lo cambié al color como guinda que tiene. Pero la iluminación, si se dan cuenta, pues, está hecha desde la cámara, ¿no? O sea, eso no me lo inventé, nada más me vuelo los cables. ¿Por qué están flotando? Pues porque yo quería esa sensación, ¿no? O me volé los cables. Y esos son los splashes, ¿no? Uh-huh. Los splashes, o sea, yo los hice, ¿no? Es la misma iluminación, es el mismo lugar, si se dan cuenta, sigue estando colgada atrás. Obviamente, pues en Photoshop los junté. Hay cosas que no puedo hacer desde la cámara. Lo que puedo hacer en la cámara lo resuelvo en la cámara, pero esto es iluminación. Y esto, por ejemplo, me tardé 2 días en hacer esa fotografía, de todo a todo. Pero es una foto que a lo mejor un cliente no me... Una fotografía que me llevó 2 días, a lo mejor un cliente no va a querer pagar por una fotografía que me llevé 2 días. Yo busco esos clientes. Los clientes que no se conforman, que quieran fotos diferentes. Ustedes van a decir si la foto les gusta o no les gusta, si está padre o no está padre, pero es una foto diferente. Eso sí lo puedo decir, que es una foto diferente, que está en mi portafolio, que sé cómo se hace, que ya sé cómo resolverlo. Si sé que 2 días me tardé yo solita en hacerla, a lo mejor me tardo un día con más gente, con más flashes, con más equipo. Pero nada los limita. La idea es que ustedes desarrollen fotografías, ideas. Equivóquense. Es la única forma de crecer. Pero hay que estar consciente de cuándo me equivoco y por qué me equivoco. Si ustedes siguen subiendo fotos, por ejemplo, desenfocadas y cada vez, entonces no te estás dando cuenta de que estás cometiendo un error, ¿no? Entonces, esa fotografía me gusta por eso, ¿no? Esta foto está por ahí. Esta también es una foto con lámparas de LEDs, ¿no? Ahí no hay mucho que decir, ¿no? Ahora sí, no sé cuánto llevo de plática, ¿no? ¿Ya se aburrieron? No, continúa, por favor, no pasa nada. Bueno, si vamos bien, díganme, ¿no? Vamos a hablar unas cositas de luz, ya un poquito más enfocado. Ya les di algunos ejemplos de equipo fotográfico. Ahora vamos a hablar características de la luz. La dirección de la luz es bien importante, que decíamos hace ratito, ¿no? Yo coloco la luz a partir de los objetos o de las personas para resaltar las cosas que yo quiero. Entonces, ¿quieren hacer fotografía creativa? Trabajen con un flash fuera de cámara. Esa es como la parte bonita de eso, ¿no? De ahorita, yo lo que me gusta de Godox, este es un, ¿cómo se llama? Un transmisor. ¿Ahí lo ven? Con este transmisor disparo el Speedlight, disparo el AD200 y disparo el AD600. O sea, con el mismo. Entonces, yo decido qué flash quiero ocupar, pero nada más me llevo este. Ay, perdón, es que me confundo aquí. Y con este disparo y controlo todo, la potencia, los canales, los grupos, todo lo hago con este. Este está viejito porque es el X1, pero ya está el X2, que tiene el menú es un poquito más amigable, y la opción Pro, ¿no? Que es más estético. Así ¿no? es. Pero esa es la ventaja de estos sistemas. Yo controlo la potencia a partir de aquí, de mi cámara. Hay sistemas de comunicación más económicos, pero yo sí quiero cambiar la potencia, pues tengo que irme al flash. Y en una boda, pues, por ejemplo, eso me quita tiempo, ¿no? Entonces, claro, sí. Por eso les digo que las herramientas son importantes. Ya les dije que siempre trabajo con el flash fuera de cámara porque lo pongo en un tripié, les enseñé el tripié. ¿Para qué? Para colocar la luz donde yo quiero. Entonces,
La iluminación creativa viene cuando ustedes juegan con el espacio. Ese es un salón de clases. Un salón de clases con, pues está feo, ¿no? O sea, tiene una pared fea y todo eso. La potencia del flash me permite eliminar la luz ambiente y colocar la luz donde yo quiero y resaltar los detalles que yo quiero, ¿no? Para mostrar algo no tengo que enseñar todo. Puedo ser muy sutil para dar ciertas características, pero tienen 360 grados para iluminar cualquier persona, cualquier objeto, cualquier producto, y que les dé una sensación diferente. Nunca trabajen en el flash siempre en el mismo lugar, ¿no? O sea, es bien feo que nada más prendan el flash y pongan a la persona y todo se ve igual porque todo se hace monótono. Entonces, trabajen con la iluminación. Esa es una de las partes creativas. No solo el modificador, no solamente los contrastes, la posición del flash. Por ejemplo, esta foto de aquí, el flash está detrás de la cámara. Digo, detrás de la cámara, detrás del personaje, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay dos posiciones. La de la cámara con respecto a mi motivo principal, que en este caso es un retrato, y la de mi flash con relación de mi motivo principal. Entonces, esas dos fotografías es el mismo espacio. Y nada más con mover la lámpara, ¿sí? Entonces, la luz tiene una dirección. Jueguen con esa dirección. Nosotros estamos acostumbrados a que la luz siempre venga de arriba hacia abajo. Ese es lo natural para nosotros, porque el sol siempre está arriba de nosotros, porque nuestras casas están iluminadas de arriba hacia abajo. Entonces, normalmente mantenemos la naturalidad de la iluminación cuando viene de arriba hacia abajo. Pero la posición, o sea, ¿cómo cae la luz a mi motivo principal? Pues me da otras sensaciones. Con un movimiento de 2 metros o de 1 metro, tengo una foto diferente en este caso, que es el mismo espacio, ¿no? No es la misma persona, ¿no? Porque también esta persona tiene su cabello así como más alborotadito. Entonces, esa parte funciona bien, ¿no? Uh-huh. Hay personas, hay rostros interesantes. Entonces, los explotamos a partir de la iluminación. Por eso usamos a veces una luz dura, una luz o cierto modificador, porque hay ciertas características de los rostros que podemos resaltar, ¿no? Por ejemplo, este es un escenario de un concierto, ¿no? O sea, la luz yo no la puse, pero ahí pueden ver la luz, cómo me da una sensación cuando viene de arriba hacia abajo. No es tan común, pero bueno, pero también es dirección de la luz, ¿sí? Uh-huh. Normalmente cuando es un concierto, pues ahora sí que como lo iluminen ellos, ¿no? Pero cuando es un retrato, yo decido cómo iluminarlo, ¿no? Pero es dirección de la luz. Esto, por ejemplo, ¿no? A la luz está atrás. Entonces, cuando quieran resaltar humo, cuando quieran resaltar agua, o sea, agua así que está saliendo, ilumínala de atrás, de la parte de atrás. Entonces, cuando la luz está atrás de mi motivo principal y hay humo y hay agua, siempre lo van a resaltar. No lo van a resaltar si la luz está de frente. Eso ya lo tengo claro, ¿no? Entonces, por eso yo lo vi o lo veo en el escenario. Entonces, me coloco de tal manera que la luz que está detrás, iluminando mi personaje, haga que la textura y el humo sobresalgan, ¿no? Eso yo espero que sirva como tip, pero funciona así, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Lo que decíamos hace ratito, la calidad de la luz, pues lo va a marcar el modificador. Ya platicamos hace ratito, ¿sí? La dirección es una cosa, cómo coloco la luz a partir de mi motivo, qué partes quiero resaltar. La calidad de la luz son dos, luces duras y luces suaves, ¿sí? Las luces duras las generan fuentes de luz pequeñitas. Por ejemplo, este flashecito es pequeñito con relación de mi rostro o con relación de mi cuerpo. Entonces, fuentes de luz pequeñas generan luces duras, que es como la del señor, ¿no? La del señor de la camisa cuadros, ¿sí? Las luces duras tienen más contraste, resaltan más texturas, resaltan más imperfecciones, son fotos como de más carácter, ¿sí? Todas las texturas se ven. Cuando tienen fuentes de luz pequeñas, generan luces duras. ¿Cómo ubican una luz dura? La transición, bueno, no hay transición, donde termina la luz, empieza la sombra, ¿sí? Eso lo hacen las fuentes de luz pequeñitas. Entonces, quieren una foto con mucho contraste, con mucha textura, coloquen una luz dura, ¿no? Quieren una luz suave, cambien el tamaño de la fuente de luz. Entonces, esta luz, que es una cajita, es una luz más grande, ya si la comparan conmigo o si la comparan con esta, ¿sí? Entonces, las luces suaves las hacen con fuentes de luz más grande. Es la importancia de los modificadores, ¿no? El chico de la derecha, el que no tiene playera, es un octavox de 120 centímetros.
Entonces, lo que hacen las luces suaves es una transición. O sea, luz, 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 gris, 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 sombra, 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 ¿no? Entonces, tiene menos contraste, son más generosas, ¿no? Mejoran las pieles, mejoran, suavizan las texturas. Entonces, por eso es la idea de los modificadores. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren una luz dura, contrastada, con textura? Fuentes de luz pequeñas. ¿Quieren una luz suave, con transiciones favorecedoras? Una luz más grande. Por ejemplo, un retrato de una novia o de una chica, pues normalmente les va a favorecer las luces suaves, ¿no? Se van a ver más bonitas. Y si tienen imperfecciones, van a ser más discretas, ¿no? Si tienen un boxeador, un luchador, alguien con muchas cicatrices, si quieren que se noten más, usen luces duras. Por eso tengo varios modificadores, porque va a depender de lo que yo quiera resaltar, ¿no? Esa es como la parte importante, ¿no? Por ejemplo, este es un día nublado, ¿no? Entonces, los días nublados funcionan como luces suaves, ¿no? Las nubes funcionan como un difusor. Entonces, no hay tanto contraste, no hay tanto volumen. Depende de lo que quieran hacer, ¿sí? ¿Cómo voy, mi hermano? ¿Bien? ¿O ya le paro? Sí. No, adelante, por favor, continúa. ¿Preguntas? ¿Tienen dudas o comentarios? ¿No? Pues sí, hay un chorro, pero continúa si quieres. Va, esta es una luz dura, ¿no? Esa es la entrada del sol, ¿no? Eso yo, miren, intenté hacer autorretratos en la cuarentena. No se me dan, pero me arriesgué, ¿no? Entonces, es una luz dura, ¿no? Que genera sombras bien definidas. Pero vean la sensación, o sea, la sensación es diferente, los acabados son diferentes. Entonces, cuando veo una entrada de luz, lo aprovecho, ¿no? El sol es una fuente de luz dura, siempre va a marcar las imperfecciones, las líneas y contrastes fuertes. Las nubes es una fuente de luz suave porque hace que la fuente de luz crezca. Entonces, quieren jugar con la calidad de la fuente de luz, jueguen con el tamaño de su fuente de luz, ¿no? Entonces, les decía, esos modificadores hacen retratos lindos, o sea, esas de 60 centímetros. Están bien para empezar, si quieren empezar a experimentar con la calidad de la luz, utilicen cajas de luz. Aparte, da cierta dirección a la fotografía, ¿no? Aparte, lo que decía hace ratito, ¿no? El grid, que es como una rejilla, que hace una luz todavía más direccionada, también puede funcionar, ¿no? Entonces, la calidad de la luz, o sea, la luz tiene dirección, la luz tiene calidad, ¿sale? Y lo que hacemos, y obviamente tiene una intensidad, que fue lo que platicamos en la primera parte. Y obviamente la luz depende de la fuente, ¿no? Puede ser el sol, puede ser una lámpara de LEDs, puede ser un foquito, un speedlight o un flash más grande, ¿no? Entonces, la fuente de luz, la dirección de la luz, la calidad de la luz son cosas que controlamos. Y vean, con pocas cosas podemos lograr acabados diferentes, ¿no? Esta es mi parte bonita, mi parte favorita. La luz tiene color. Claro. ¿Sí? Obviamente, el color que normalmente nosotros trabajamos está ligado al balance de blancos, ¿no? Si vamos a trabajar con tuxteno, pues ponemos tuxteno. Si vamos a trabajar con flash, ponemos flash. Si vamos a trabajar con, bueno, lo del balance de blancos, ¿no? Para que la foto se parezca a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero hay otra parte que nosotros podemos alterar el color de la fuente de luz, ¿sí? Entonces, si quieres una foto normalita, pues quédate con el color de la luz, ¿no? Con el color normal de la luz. ¿Quieres una iluminación diferente? Pues cámbiale esa propiedad. Nosotros podemos jugar con filtros de color, ¿sí? Cuando ustedes ponen un filtro frente a la fuente de luz, pues va a cambiar esa propiedad de la fuente de luz. Se va a ver roja, se va a ver azul, se va a ver verde, se va a ver de la forma que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía que yo tengo varios fondos? Que tengo dos fondos, perdón. Porque el fondo gris, a partir de los filtros de color, pues lo puedo teñir del color que yo quiera, ¿no? Ok. Pero también en ese sentido soy práctico. Por ejemplo, aquí hay dos filtros, uno azul y uno rojo, ¿no? Ya cuando meten color a la luz, pues ya entran otros lenguajes, entran otras sensaciones, ¿no? O a lo mejor los rojos van ligados a la pasión, al amor, son colores encendidos, a la alegría, a lo mejor los azules son más fríos. Entonces, esa es la idea del color, ya empiezan a cambiar el discurso y el lenguaje. Y yo lo hago de dos formas, o sea, lo hago con estos filtros que son de los MagMod, ¿sí? Que son muy prácticos porque son rígidos, porque son muy fáciles de colocar, ¿no? O sea, el sistema MagMod tiene un sistema de imanes, ¿no? Que con el soporte que tienen para estos, pues para mí en una boda, por ejemplo, es súper práctico, ¿no? O sea, lo pongo y lo quito porque ya tengo preparados algunas cosas, ¿sí? Y es mucho más cómodo trabajarlo.
Hay otros, a lo mejor más económicos, que tienen un sistema de ligas, ¿no? O sea, tienen una liga y tienen un modificador, ¿no? Que son como de papel, ¿no? Estos los uso en el estudio, pero en una boda no los uso, porque en una boda no me puedo poner a estirar la liguita y todo eso, ¿no? Pero vean, por ejemplo, lo que pueden lograr, ¿no? O sea, son sensaciones diferentes. Ahí son dos speedlight con filtros de color, ¿no? Los speedlight alcanzan a pintar las paredes, ¿no? Lo pintan a él en los costados y la luz sigue corriendo y pinta también las paredes, ¿no? Entonces, la luz la pueden cambiar a partir de... la luz tiene un color, lo pueden ver en la luz del sol, en el amanecer tiene un color, en el anochecer, atardecer tiene otro color. Los flashes normalmente son luces blancas, pero yo los puedo cambiar a partir de eso, ¿no? Incluso esta lámpara, que es la lámpara de LED, tiene un como filtrito naranja y esto le cambia el color a mi fuente de luz para hacerla más cálida, ¿no? Ese es mi fondo gris, pero le pongo un filtro verde y así se ve, ¿no? Entonces, es lo bonito de la luz, de la iluminación. Ella está iluminada con un octavox de 120 centímetros. Vean la suavidad de la luz. Pero mi fondo es el fondo gris. Entonces, si ustedes quieren tener control sobre sus fondos, sepárense del fondo. Me refiero a su personaje. Si la persona está pegada al fondo, el flash lo va a iluminar casi de la misma forma, ¿no? Pero si ustedes se separan del fondo, pueden subexponer el fondo. Entonces, el fondo gris a mí me sirve porque lo puedo hacer blanco, lo puedo hacer negro, lo puedo hacer blanco iluminándolo. Uh-huh. Pongo un flash para el fondo e incluso lo puedo subexponer para hacerlo blanco. Lo puedo hacer negro como alejando mi personaje y mi fuente de luz para que se subexponga el fondo. O lo puedo teñir como lo que estoy haciendo. Entonces, estas fotografías lo que tienen es mi fondo gris, nada más cambiando el filtro, ¿no? A mí se me hace muy práctico y se me hace muy bonito, ¿no? Sí. Porque, obviamente, por ejemplo, en una sesión, tengo un fondo azul y tengo un fondo gris. En una sesión, pues, estar cambiando fondos, pues, es complicado, ¿no? Pero si cambio el filtro, pues, todo cambia, ¿no? Entonces, ahí tengo un filtro verde, es mi fondo gris. Ahí tengo un fondo rosa, que es este de aquí, donde es donde está. Bueno, no es rosa, es como magenta, ¿no? Es este, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte me gusta y es controlar y modificar una propiedad de la luz, que es el color, ¿no? Ese es un fondo más naranjito. O sea, las tres fotografías están hechas bajo la misma lógica. Es mi fondo gris y cambié una de las propiedades del color. Entonces, eso se me hace súper práctico. Entonces, por eso vale la pena invertir en mis filtros Magma y juego con lo que quiera, ¿no? Yo sé que, está muy chido. Yo sé que hay mucha gente que prefiere cambiar tonos específicos, pero yo no tengo problema, ¿no? O sea, me acomoda esto. Y mis fotos se ven diferentes, o sea, por lo menos el colorcito me ayuda a que no sean iguales. Lo que cambia es el modificador. Por ejemplo, ella está iluminada con un Beauty Dish, ¿no? Okay. Una luz un poquito más contrastada, ¿no? ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Sí, mira, bueno, aquí respecto a la pregunta que hiciste hace un ratito de que pues, ¿qué es mejor? Si el equipo o el fotógrafo, más bien, ¿qué es lo importante? Aquí tenemos de opiniones divididas un poquito. Enrique Hernández dice que el fotógrafo, obviamente, así tajantemente nos dice Enrique. Luego, Hook Campos, él nos dice o te dice que el equipo marca la diferencia, pero un buen conductor lo hace bien y explota cualquier equipo que tenga en sus manos. Se refiere a que, pues, también importa mucho la parte humana. Antonio Barbosa Castañeda dice que el equipo marca porque el fotógrafo es una marca. Ok. Pepe Maldonado nos dice, la diferencia está en quien maneja la cámara. El que está atrás es lo que dice, que es lo importante. Enrique Hernández, que sirve de mucho el equipo que tenga, sí, pero al final de cuentas la creatividad y la experiencia hablan por sí mismo. ¡Exacto! Bueno, perdón, hermano. No, adelante, dinos. Las cámaras pueden tener la mejor tecnología del mundo, pero no tienen sentimientos. El sentimiento no en ustedes. Eso es lo que la gente, lo que a veces se nos olvida. O sea, la emoción, la sensación, el momento decisivo, el poner, quitar, eso lo hacemos nosotros. O sea, puedo tener la cámara más avanzada, pero ellos no entienden de sentimientos, de emociones. La cámara va a buscar darte una correcta exposición, la mejor calidad, la máxima resolución,
pero la emoción es de nosotros. Entonces, por eso les digo, no hagan fotos idénticas, no hagan fotos como las de acá, desde las de la persona de al lado, porque todos pensamos, sentimos y vemos el mundo diferente. Perdón, mi hermano. No, adelante, adelante. Era lo que quería decir. ¿Qué más? Mira, aquí, bueno, nos pregunta Nathan Sachbielak, espero haberlo dicho bien, Nathan, que si tus fotos tienen retoque. Ya nos comentaste que sí, una de tus herramientas también de este ecosistema que utilizas, aparte de la cámara y de la luz, es también la postproducción, ¿verdad? Sí, pero no es el mayor porcentaje es cámara y luz. Okay. Son más que de retoque. Sí uso Photoshop, sí juego con muchas cosas, pero mis fotografías las hago en la cámara a partir de la luz. O sea, eso es lo importante. Sí lo uso como herramienta, en algunos casos tengo que jugar un poquito más, pero no, mis fotografías muchas veces quedan desde la cámara. Ya si hago otras cosas es porque soy quisquilloso, ¿no? Ok. Aquí Ramsés Guadarrama te pregunta, ¿qué realizas tú para poder armonizar speedlight y estrobos pensando en tener diversas fuentes de luz? No entendí. A ver, armonizar speedlight y estrobos. Supongo que se refiere, tal vez, bueno, no sé porque no soy adivino, ¿verdad? Pero a lo mejor él se refiere a que como utilizas speedlights, que son los chiquitos, y también tienes pues ya unidades más grandes como la 600, ¿cómo lo haces para combinarla? O sea, si a lo mejor tu luz principal siempre va a ser la más potente, o en el caso del speedlight, a lo mejor pues nada más lo vas a usar para el cabello. Quiero pensar que es como que por ahí va la pregunta. Una foto. Te voy a hacer una pausa tantito. Paré la presentación. Uh-huh. Poder ver algo, ¿no? Les voy a enseñar una foto y el detrás de cámaras. Bueno, tengo fotos con detrás de cámaras. ¿Ya ven mi pantalla? De ahí está. No, espérame tantito, ya me equivoqué. Aquí. Y ahí está, ¿no? Para que se vea completa. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ya. Tengo 4 fuentes de luz. Ok. El toque azul, ya saben por qué es, ¿no? Porque hay un filtro a partir de él. Pero lo que te voy a lo que él me pregunta. Entonces, ve cómo estoy resolviendo esta foto. Tengo el AD600. Estoy aquí, ¿no? Donde estoy trabajando ahorita. Uh-huh. Tengo el AD600 con el Beauty Dish, ¿no? En la parte de arriba. Obviamente, como es el más potente de los 4, ahí tengo 4 flashes, la potencia debe estar como en un cuarto, una cosa así, ¿no? Okay. Tengo la caja de 60 centímetros con un speedlight. Acuérdense que cuando hablamos de iluminación, hay luces, luz principal, que es como la que rige la exposición, y hay luces de relleno. Las luces de relleno son menos potentes. Las luces de relleno lo que me ayudan es a controlar el contraste o las sombras. No elimino las sombras, las suavizo. Porque eliminar las sombras sería quitar volumen. Entonces, tengo un speedlight de relleno en la parte de abajo para que la luz, como viene de arriba, pues genere estas sombras. Entonces, con una luz menos potente, que es un speedlight, suavizo estas sombras, ¿sale? Tomen en cuenta, voy a regresar la foto, perdón. Uh-huh. ¿Les molesta esta presentación? Tomen en cuenta que tiene sombrero. Entonces, el sombrero genera cierta sombra en el rostro. Con la luz de abajo relleno en la parte del rostro, como sea, es un retrato, aunque sea una catrina, aunque esté maquillada, yo necesito detalles en el rostro. Entonces, uh-huh, la luz menos potente está rellenando la parte de las sombras. Sigo teniendo volumen. Si se fijan en el vestido, en la parte del pecho, en la parte de abajo, hay una sombra, ¿sí? Eso es volumen. No sé si alcanzan a ver el hombro aquí. Sí. Tiene un toquecito de luz. Eso es una luz de recorte. Ok. Este recorte la está haciendo otro speedlight, ¿sí? Obviamente, la luz de recorte no tiene la misma potencia que la luz principal, ¿no? Pero está acompañando. Es un toquecito. Sí. La luz de recorte, la luz que viene detrás de nosotros, nos ayuda a separarnos del fondo, ¿no? A darle mucho mayor profundidad, ¿no? Y el AD200 es la que tiene el filtro. Esta foto fue una prueba de la iluminación. Uh-huh. Ahí tiene el filtro verde y obviamente lo hice más para adelante para que el circulito sea más grande. A ella le puse la foto final, ¿no? Okay. Entonces, la luz principal, la luz principal es la más potente. Las otras dos son rellenitos, o sea, no importa que sea un speedlight, ¿no? A veces he sido un poquito grosero,
y pongo el speed live haciendo lo que está haciendo la D200, ¿no? Obviamente le exijo la potencia, ¿no? Okay. Pero normalmente no. O sea, las luces que están controlando el contraste son las menos potentes. Es lo mismo que decíamos con el sol. Yo no voy a competir con el sol, voy a acompañar al sol. Entonces, lo que está haciendo mi luz más potente es darme los detalles más importantes. Las luces menos potentes nada más van acompañando para regular el contraste. Y obviamente el toquecito azul, pues yo lo quería, ¿no? Que era lo que les decía, pues ahí se ve mi fondo gris, miren. Ese es mi fondo gris, ¿no? Es un ciclorama Savage gris, ¿no? Tengo el gris y el azul, ¿no? Ah, el azul, ¿por qué lo tengo? Sí. El azul en Photoshop puedo cambiar el color. Ok. ¿No? Sí. No sé si ubican en cine que usan el green screen o el blue screen. Sí. Normalmente utilizamos esos colores porque están no están dentro del espectro de color de la piel. Entonces, cuando tú cambias el azul o el verde en Photoshop con el tono y saturación, pues puedes tener cualquier fondo de cualquier color, nada más está bien iluminado y nada más cuido que la persona no tenga cosas azules. Si tiene cosas azules, tengo que poner una máscara o algo, ¿no? Pero por eso tengo esos dos colores, ¿no? Yo sé que puedo tener más fondos, pero hay ciertas situaciones en las que no puedo estar cambiando de fondo, ¿no? Pero ahí es donde sí puedo echar mano de la postproducción. Pero si han visto mis fotografías, la mayoría son de fondos grises o negros, o blancos y negros, ¿no? Salvo estos detallitos. No sé si contesté tu pregunta, mi hermano. Así lo equilibro, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía es la misma iluminación. Tengo dos fuentes de luz. No sé si ubican en el catch light. El catch light es cuando en el ojito se reflejan las fuentes de luz. Tengo dos fuentes de luz en el ojo, que es el ¿cómo se llama? El beauty dish y la caja de luz. Tengo la luz de recorte, la que les enseñé ahorita. Esta. Y el fondo tiene el AD200, pero sin filtro. Entonces me genera ese detallito de luz, ¿no? Es una iluminación, un retrato a cuatro luces, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy moldeando la luz como yo quiero. Si nada más dejo el beauty dish, aquí tendría más sombra. Este recorte, que es una luz de recorte. Acuérdense que las luces de recorte vienen atrás, a la espalda de un personaje o de algo. No se vería. El fondo a lo mejor sería negro por la distancia, pero las luces de recorte también me ayudan a separar, ¿no? Cabello negro con fondo negro, pues se fusiona, ¿no? Entonces, aquí la foto tiene más profundidad y tiene más tridimensionalidad porque tengo más fuentes de luz. Entonces, okay. Tengo fuentes de luz y con lo que les he enseñado, con dos speedlight, con una de 200 y con una de 600, ¿no? Entonces, ¿tengo otros flashes? Sí, puedo jugar con otras cosas, sí, ¿no? Pero entiendo cómo funcionan los volúmenes, los contrastes, las potencias, y así lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo vamos? Perfecto, muy bien, creo que quedó. ¿Mande? Dime. Creo que quedó bien la pregunta de Ramsés. Mira, Memo, la verdad es que hay muchísimos comentarios y preguntas, pero ya por cuestión de tiempo, no sé si quieras continuar con la presentación y pues dar chance a lo mejor a leer algunas al final. Ajá. Digo, para no que no quede inconclusa lo que nos querías platicar. Oye, con detrás de cámara, les muestro unos cuantos. Dame un segundito, ¿cuál sigue? Bueno, les muestro dos detrás de cámaras más, ¿no? Por ejemplo, aquí hay tres fuentes de luz. Una es el sol y dos speedlight. Con el mismo principio, ¿sí? Son tres fuentes de luz. El sol es una fuente de luz más. Entonces, el sol, déjenme ver si es la que sigue. El sol o la luz ambiente es esto. O sea, el sol ilumina el brazo, ilumina el cabello. El sol está atrás del chico, que es como la manera que creo que puede funcionar el sol para que no lastime su carita. Como está atrás del chico, es una luz de recorte, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Meto un speedlight que ilumine su cara con una caja de luz de 40 centímetros y otro speedlight con un filtro de color que me dé un fondo diferente. Y la foto es esta, ¿no? Entonces, son dos speedlight y el sol son tres fuentes de luz, ¿sí? Entonces, lo mismo, no es más práctico llevar esto. No es el super equipo. Ahí, obviamente, como estoy compitiendo con el sol, pues la potencia es mayor, ¿no? Pero vean una foto
ahí ustedes pueden decir si es bueno o malo, ¿no? Pues una foto diferente, o sea, si ya, ya vimos qué hubiera pasado. Si lo coloco en la sombra, pues no tengo ni volúmenes, ni contrastes, ni nada por el estilo, ¿no? Ahí lo pueden ustedes decidir como ustedes quieran, ¿no? Pero ahí es acompañar las potencias, ¿sí? Ahí estoy acompañando al sol, que era lo que decíamos, pero estoy que como a 1.5 metros, 2 metros, no estoy seguro, ¿no? Uh-huh. Pero son 2 speedlight, ¿no? O sea, yo empecé con speedlight porque lo que les decía, era lo más barato hace 15 años, ¿no? Que hacerse de un clase de estudio. Hoy no. Hoy hay muchas, hay una gama mucho más amplia de calidades, de potencias, de costos. Es más accesible la iluminación, ¿no? Nada más no se limiten, o sea, si quieren empezar con esto, está bien. Si pueden irse por el flash de su cámara o de su marca, pues váyanse por el flash de su marca. Si no pueden invertir en eso, a lo mejor una lámpara de LEDs, ¿no? Esta también es de cuarentena. Ok, está muy padre también. Es un splash, el splash ya platicamos cómo lo hicimos. La hice con 2 speedlights, uh-huh. 2 cajas de luz, mire, ¿no? Y ese es un folder. O sea, no quiero demeritar, o sea, siempre voy a buscar tener mejores productos, pero eso es un ejercicio, esa foto es para mí, para mi portafolio. Son 2 speedlights, o sea, 2 de estos con 2 cajas de luz, las que les enseñé ahorita, ¿no? Obviamente la galleta está flotando, ¿para qué? Pues para que nada más quito los hilos y ahí está, ¿no? Uh-huh. Foto, o sea, la foto de la tetera, la del primer splash que les mostré, y estas son 2 ejercicios. Pues yo quería hacer fotos y afortunadamente les fue bastante bien, a la gente le gustó, ¿no? Y tiene volumen, y tiene contraste, y tiene texturas, y es una foto un poquito diferente con lo que tengo en la mano. O sea, la base es un folder, son los speedlight más básicos que tengo. Lo mismo, voy por una foto, no voy a hacer 500 fotografías, porque a lo mejor se calientan o se me acaban las pilas o cualquier situación. Hay que entender que si es una foto, puedo resolverlo con esto. También están muy cerca las lámparas. Entonces, tampoco me... Cuando está más cerca del flash, perdón, tengo más potencia, o sea, porque la luz es más potente. Pero son 2 speedlight. Entonces, las ganas que tengan, las ideas que tengan, las pueden desarrollar. Pero ya decían hace ratito, pues el fotógrafo es el que marca la diferencia. Y... Veamos un segundito. ¡Ah! Una y ya. La última. Te muestro la última. Porque me gusta mucho. También es una foto muy bonita. Venga. Y ya la última. Este es un speedlight. ¿Ahí qué hicimos? Subexpusimos la luz ambiente. O sea, ese escenario son ventanas, son cristales. Son ventanas de cristal, ¿no? O sea, había mucha luz. Uh-huh. Ahí lo que hacemos es subexponer la luz ambiente para que se vea oscura la fotografía. Y cambiamos el balance de blancos. El balance de blancos de la cámara está erróneo. Por eso la foto se ve azul. La pusimos en 2000 y tantos, no me acuerdo cuántos grados Kelvin, ¿no? Pero, o sea, la foto original está mal hecha. Ajá. Porque subexpuesta y porque el balance de blancos es azul. ¿Cómo hacemos que él se vea bien? Jugando con una de las propiedades de la luz, le pusimos un filtro. Esta es la luz ambiente, miren, así se ve la luz ambiente, ¿no? Pero ese mismo escenario lo subexpusimos y cambiamos el balance de blancos. ¿Él por qué se ve normal? Porque mi speedlight tiene un filtro naranja. Entonces, a pesar de que mi escena es azul, el filtro naranja, es como la contraparte, hace que su rostro se vea más natural. ¿No? Se ve más natural. Ok. El escenario es este, o sea, una foto bien expuesta es esa. Pero una foto bien expuesta, pues a lo mejor no me dice mucho. Si juego tantito con lo que sé, que es manejo de cámara, iluminación y cambiar el color de la fuente de luz, tengo una foto así. La foto está subexpuesta. El balance de blancos está equivocado a propósito. Y compensé con un filtro naranja, que es lo mismo, o sea, por eso tengo estos accesorios, ¿no? Y tengo un speedlight y ya. O sea, a grandes rasgos, ya para, no sé cómo, si puedo contestar preguntas, pero así a grandes rasgos, eso es la iluminación. Escojan la fuente de luz,
hay que entender que cada fuente de luz que ustedes tengan tiene una potencia en específico. Cuando están en un interior, en sombra, la potencia del flash o de la fuente de luz puede ser pequeña. Cuando compite con el sol, la fuente de luz tiene que ser más potente. La dirección de la luz, trabajen con flash fuera de cámara. La luz tiene dirección, tiene calidad, luces duras, luces suaves, que tiene que ver con el modificador que ustedes usen. Por eso son importantes los modificadores. El color de la fuente de luz, coloquen la luz donde ustedes quieran. Y no sé qué más dije, ¿no? O sea, de lo que practicamos ahorita. Perdón si lo hice muy largo, no espero que les sirva, que les haya gustado y que haya podido aportar un poquito de lo que ustedes buscan, los que inician en la fotografía, ¿no? ¿Quieren equipo? Pues hay una empresa, hay una marca que los puede respaldar, que los puede asesorar, que les puede sugerir, que les puede recomendar cuál es la mejor opción, que tiene precios increíbles, que tiene descuentos increíbles, y que tienen muchos años. O sea, Tecnoplanet tiene poquito, pero la gente que está detrás tiene muchísimos años trabajando en fotografía. Saben de fotografía, son expertos de fotografía, y antes de contestar las preguntas, les agradezco con toda el alma que me abran un espacio, que me permitan compartir lo poquito que sé. No, hombre, Memo, al contrario, gracias a ti, porque la verdad es que sí nos diste muchísimo información, tips y consejos. Y como bien lo dijiste, Tecnoplanet tiene poquito, pero la tripulación, ya somos viejos, entonces, y hemos andado mucho tiempo en este mercado. Entonces, tenemos toda la experiencia para que estas cosas que nos mencionaste, si alguien está interesado en conseguirlas, comprarlas, aquí estamos para servirles. Y bueno, ya Memo ya nos dijo que también, con todo gusto, si alguien tiene una pregunta muchísimo más profunda o algo, le pueden escribir a sus redes sociales y él con todo gusto les puede orientar. Además de que pues también sabemos que tienes por ahí talleres, etcétera, para que invites a la gente a que pues formen parte de este grupo que, por ejemplo, no sé si en Canon Academy o externamente puedan acercarse contigo para que aprendan más de cómo utilizar estos modificadores de luz y los flashes. Y sí, la verdad es que sí tienes bastantes comentarios. Aquí, por ejemplo, Luis Torres te manda un saludo. Octavio dice que fue una muy buena presentación, que llegó tarde, pero que va a ver el clip desde el inicio. Así es, Octavio, no te olvides que todos los clips quedan guardados en Facebook y también en la página de YouTube de Tecnoplanet México. Ahí puedes ver y repetir y ponerle pausa todas las veces que quieras a los lives que hacemos. Cuanto a las preguntas que tienen, perdón, amigos de precios, ahí está mi amigo Isaac contestándoles. Otro comentario respecto a tu pregunta, Memo, de que si es el equipo o el fotógrafo. Aquí nos dice Octavio que la fotografía es una profesión muy digna, por cierto. Escuchar a los especialistas es ejemplo de ello. Y tienes mucha razón, Octavio. Gracias. Y también dice que la vista de la Tecnocam estaba muy perrona. Muchas gracias por esos comentarios. Nos sirven demasiado para seguir mejorando. Tere te dice que es una excelente presentación. Tere Esparza, muchas gracias por vernos, Tere. Aquí igual. Ah, bueno, nos habías comentado, creo que sí, ¿no? Que si habías hecho alguna vez foto gubernamental o en alguna dependencia del gobierno. Sí, sí, no se vaya, ¿qué? A criticar nada. Bueno, no entendí esa parte, pero Octavio te pregunta que si has participado en algo gubernamental o alguna dependencia de gobierno, Memo. De gobierno no. Yo, antes de hacer fotografía, hacía mucho video empresarial. Lo sigo haciendo, pero obviamente la gente que me conoce me contrata. Porque también hago video. O sea, de hecho, por eso soy fotografía y video. El gubernamental, ¿no? O sea, he hecho mucha foto, muchas cosas para empresas, ¿no? O para marcas, para empresas, pero para gobierno, no. No. Ok. Digo, si son retratos, pues los traduces igual, ¿no? Si llaman retratos, pues los traduces igual, ¿no? Pero a lo mejor con empresas más grandes, pues a lo mejor no llevo mi lamparita de LEDs, ¿no? A lo mejor no llevo mi speedlight, ¿no? Ahí sí, porque obviamente las necesidades son diferentes. Correcto. Aquí, fíjate, Tere nos da un tip y que, bueno, no sé si tú la conozcas. Yo por aquí la tengo donde está el gatito de Tecnoplanet, que la Godox R1 RGB de LED, que la voy a enseñar aquí a cámara, es esta que está acá, esta de aquí, cambia de colores y dice ella que nos puede servir mucho para fotos creativas. ¿La has usado? Porque, por ejemplo, ¿o tú crees que no te serviría si usas flashes
esta luz LED que cambia de colores, tiene toda la gama cromática del RGB y además da como efectitos. Podría servir a lo mejor, ¿no? Para alguna especie de cosas creativas. No tengo aquí a la mano, pero he hecho fotos con LEDs y con flash. Obviamente okay. Que quien rige la exposición es la lámpara LED, porque no tiene la misma potencia que el flash. Entonces, la lámpara LED rige la exposición, por ejemplo, aprovechando eso, que puede jugar con el color. O sea, que la misma lámpara lo haga, pues es un plus, ¿no? Pero la exposición debe ser a partir de la lámpara de LEDs y de ahí incluir el flash, ¿no? En ambientes cerraditos sí puede funcionar, ¿no? Okay. O sea, yo no lo he probado, sería súper chido probarlo. No, sí, la verdad es que sí, la otra vez de aquí le estaba probando este Adrián y trae unos modos, trae modo patrulla como para que se vea rojo y azul, trae otro modo como discoteca que va cambiando así como bola de disco de los 70, sí, está muy buena esa lámpara. Aquí Claudio Balcázar dice, en mis fotos utilizo siempre luz natural, ¿me puedes recomendar algún artículo o libro para saber más sobre el manejo de cámara y perfeccionar mis fotos? Gracias. Algo que le quieras recomendar, Memo, a esta Claudia, ando pensando en Claudio, el de Tecnoplanet, pero es Claudia, saludos, Claudia. ¿Un libro de manejo de cámara o de manejo de luz? Ah, esa es buena pregunta. Pues, ¿por qué no le recomiendas dos? A lo mejor uno para que maneje su cámara bien, ¿o qué sería ahí el manual, ¿no? Para que la maneje bien. Bueno. A lo mejor ya algo de luz. Hay unos libros bien bonitos de Roberto Valenzuela. Él tiene de pose, de retrato y de iluminación. Roberto Valenzuela es un fotógrafo. Es impresionante y tiene unos libros bien bonitos. Yo creo que él puede ser una alternativa de estas características. O sea, Roberto Valenzuela. O sea, tiene unos libros bien buenos, ¿no? Las versiones originales están en inglés, pero ya están traducidos. Los compras en Gandhi, ¿no? Roberto Valenzuela debe tener cuatro libros, pero tiene uno que se llama El Posado Perfecto, El Retrato Perfecto y La Iluminación Perfecta. Ahorita aquí te los enseño, aquí los tengo, pero él es muy bueno. O sea, su forma de escribir, su forma de... Lo bonito de la fotografía es cuando tienes una filosofía de vida ligada a tu obra. Y creo que él lo tiene. O sea, Roberto tiene tres... Debe tener otro libro, pero no me acuerdo cómo se llama. Creo que es de bodas, que son bien interesantes. O sea, si tú quieres un buen libro, los de Roberto Valenzuela. Si me das un segundo, voy por ellos y te enseño uno, ¿no? Sí, si quieres, claro. Por aquí también nos en lo que va por su libro, Memo. Guillermo Trujillo, un saludo, Memo. Es tu tocayo. ¿Cómo se escribe el nombre de los filtros para solicitarlo? Es MacMod la marca. Mira, aquí te enseño unos justo de los filtros que viene. La marca es MacMod. No sé si se alcance a ver ahí. Bueno, creo que ahí está en foco. Ajá. Es MacMod. Y lo padre es que hay diferentes tipos de filtros y de colores. Y ya nada más compras como que el imán y a cualquier speedline, no importa la marca. No importa si son de los de Canon, si son de los Yongnuo, si son de los Godox, o de la marca que sea, se le puede montar porque es ajustable. Ah, y que también, con todo gusto, si nos quieres echar un mensaje o un WhatsApp, ahí te podemos dar información. Ah, nos está enseñando el libro ya, Memo. Eso es el Roberto Valenzuela, no sé si lo ven ahí. Ahí se alcanza a ver, sí, Roberto Valenzuela, sí. Este se llama Iluminación Perfecta. Todos nos lo recomiendas mucho ese. Es muy bueno él, o sea, es un gran fotógrafo, ¿no? Su trabajo está impresionante, pero tiene una filosofía sobre la fotografía y lo que pone en sus libros está súper padre, ¿no? Este es el otro de él. El Posado Perfecto. Ok. O sea, si dirigir a la persona también tiene su ciencia y tiene buenos tips. Y se llama La Fotografía Perfecta, ¿no? O sea, si quieres como manejo de cámara, como iluminación, como posado y dirección, él es un gran autor y es un gran fotógrafo, ¿no? O sea, también está súper cañón. Está súper bien su trabajo de Roberto Valenzuela. Tiene buenos tips, ¿no? Qué buena onda ahí que los tengas y que, bueno, ya compartiste un poco de la bibliografía que le puede servir a nuestros seguidores. Fíjate aquí, Anton Barbosa Castañeda nos pregunta, o te pregunta a ti, maestro, ¿qué opinas de los flashes Yongnuo? Aquí también tenemos algunos modelos, pero la verdad es que Godox sí se ha visto, se ha puesto mucho las pilas. Tú no me dejarás mentir, Memo. Al final, pues son marcas que sabemos que viene de allá, del otro lado del mundo. Pero si tuvieras alguna opinión de esta marca, ¿qué le podrías decir a Anton? O sea, mi lamparita, esta, la de LEDs,
es yo uno, ¿no? O sea, uh-huh. Ok, no te voy a hablar ni bien ni mal de yo uno. Te voy a hablar, ¿por qué uso Godox? Y hace rato lo decía, con este mismo sistema manejo un Speedlight, manejo un Flash AD200 y una AD300. Creo que es la única marca que tiene eso. O sea, la Canon y Nikon y Sony, en cuanto a iluminación, ellos solamente desarrollan Speedlight, que son muy buenos. Pero ya cuando quieres más potencia, no todas las marcas lo generan. Hasta donde yo recuerdo, Yongno no tiene flashes de estudio o nunca los he visto. Pero que tu sistema de comunicación te dé la libertad de escoger un flash chiquito, un flash mediano, un flash grande, eso para mí es practicidad. Que es lo mismo que les decía, ¿por qué tengo un Savage gris y le cambio el color con los filtros? Pues porque para mí es práctico, ¿no? O sea, el flash nada más el fondo nada más lo bajo, le cambio el color y ya veo los resultados. O sea, ventaja que yo le veo a Godox, esa como versatilidad o ese abanico de posibilidades de tener acceso, ¿no? Si tú tienes un Yongno y ya lo compraste, aprovéchalo. Ellos también deben tener un sistema de comunicación para hacerlo. Pero, sí. Pero, por ejemplo, yo también tengo Speedlight Canon. Uh-huh. Y Canon tiene su propio radio. Claro. Pero, pues, si quiero jugar, por ejemplo, la foto que les enseñaba como de una Catrina. Ajá. O tres flashes diferentes y todos los manejo con el mismo. Si tuviera que intercalar entre Canon, entre Godox, pues tendría que poner dos radios, por ejemplo. Harías tu torre. Ahora sí, pues esa es la parte impráctica. O sea, digo, si ya tienes el flash, explótalo, porque al final es una fuente de luz. Era lo que decíamos hace ratito. Y yo nunca los he probado, pero hay gente que los usa. Y al final, ¿cómo se llama? Conoce las limitantes de tu equipo. Si se calienta, si no es tan rápido, si te falta potencia, porque también deben de tener gamas. O sea, yo les mostré pero hay gamas más potentes y con TTL y con pilas y hay muchas gamas. Uh-huh. Si ya lo tienes, explótalo. Pero si quieres, o sea, digo, ya lo que decíamos como de escoger tu herramienta. Si hay una herramienta mejor que me permita ahorrarme tiempo y no complicarme la vida, pues lo voy a hacer, ¿no? Por eso uso los filtros y por eso esto. Porque cualquier flash de los que le mostré, los ocupo con el mismo, ¿cómo se llama esto? Ese fue el nombre, ¿no? Con el mismo... Radio transmisor. Sí, con el mismo. O sea, no tengo que cambiar de radio para cambiar de flash, ¿no? Y si voy a hacer una sesión, pues nada más digo, ah, me llevo este flash. Es lo único que tengo. Si ya lo tienes, explótalo. Ok. En el buen sentido, no lo revientes. Muchas gracias, Memo. Aquí Nata nos dice que fue una excelente plática, que felicidades, Guillermo, y que pues ahí va a estar pendiente para que nos digas de tus cursos. No sé si quieras compartirnos algo ahorita. Por ejemplo, en mi página de Facebook, no sé si la tengan por ahí, ahorita tengo, obviamente tengo muchos cursos online. En la cuarentena, ¿qué hice? Les voy a contar, para no volverme loco. Ya les enseñé fotografías que hice fotografías de producto. No me estuve quieto. Tengo un canal de YouTube. Me puse a generar contenido. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, que le agradezco a Tecnoplanet que me haya abierto las puertas. Hice videos, por lo menos un video por semana. Entonces llevo como 12 videos. Lo que okay. De iluminación, de retoque, de edición. Entonces, está mi canal de YouTube. Que si quieren, si yo les puedo aportar un poquito más, ahí está, ¿no? Y hice cursos en línea. Entonces, ahorita tengo anunciados tres niveles de Photoshop. Photoshop básico, Photoshop intermedio y Photoshop avanzado, que es el de retoque de piel. Y yo creo que mañana lanzo el de Lightroom. Todas son en línea. Son los cursos que tengo ahorita. Me preguntaban hace ratito uno de iluminación en línea. No, yo creo que lo voy a lanzar. Si hay gente interesada, pues escríbanme, ¿no? Pero ahí están las fechas de mis cursos online, ¿no? Que de hecho, me voy a tomar el atrevimiento. Si les interesan los cursos online y si se inscriben esta semana, a todos, ¿cómo les dices los tecnoplanetarios, mi hermano? Son tecnoplanetarios y tecnoplanetarias. A todos los tecnoplanetarios, si se inscriben esta semana, les doy el 20% de descuento en mis cursos de Photoshop online. Órale, ahí está, apútense, porque sí fue un descuento. Y si no es suficiente, la semana que viene les doy el 10%. Perfecto. Nada más porque me aguantaron. Llevamos 2 horas y media platicando.
No, no pasa nada. Así es esto. Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Y por, ¿sabes por qué? Porque a pesar de que ha durado un poquito extendido, la gente sigue conectada porque ha sido muy interesante, Memo. No, pues yo, gracias por estar conectado. O sea, no tengo forma de agradecerles, ¿no? De hecho, aquí te dice Diego Villegas que fue una excelente explicación e información. Gracias, Diego. Te digo que uno de nuestros tecnofans es Peter. Él también te agradece y dice, como siempre, Tecnoplanet trae los mejores ponentes de la galaxia. Así es, Peter. Nos vamos en busca de los mejores ponentes y especialistas para que a ustedes les llegue contenido de calidad. Porque, como tú sabes, Memo, esto lo hacen muchos en el ramo, pero como nosotros, la verdad es que nadie. Y no es que sea presumido, sino es la verdad. Aquí Carolina Heró, también una tecnofan, dice, supertransmisión como siempre, fotógrafos profesionales y cobertura de su trabajo al 100. Ah, muchas gracias ahí por tus comentarios, Carolina. Y yo también, yo también soy tu fan, Caro, por ser fan mío. Aquí también, Ramsés dice que le resolviste la duda, que muchas gracias. Gracias, Diego, también hay por tus comentarios aquí a Tecnoplanet. Richo de la Torre dice, me laten sus conferencias, superproductos y sobre todo cómo lo explicas. Ahí se refieren a ti, muchísimas gracias por esos comentarios. Dice Marlene que le gustan las entrevistas, que sean súper padre, que sigamos así. Muchas gracias. Esos comentarios son los que nos llenan de gasolina la Tecnonave. Octavio dice que este taller fue muy didáctico. Eso es muy importante, Memo, porque a veces no se van con tanto conocimiento, pero esta vez fue algo que sí se quedaron como que con muchos tips, sobre todo esta parte que decías del color. Estoy seguro que muchos a lo mejor pensarían que sería más fácil si avientas el color a algo blanco, pero pues obviamente no, porque el blanco lo va a rebotar. Y algo más oscuro como el gris o el negro va a absorber el color, como tú nos dijiste. No, ahí, si quieren controlar el fondo, sepárense del fondo. O sea, no estén tan cerca del fondo. Si lo quieren controlar, estén 2 metros, por lo menos, ¿no? Para tener control sobre la exposición del fondo. Muy bien. Aquí Hug, también, que ya es tu fan, Hug, dice, gracias por esta conferencia magna de iluminación. No fue una plática. Muchas gracias, Memo. Así es, se aventó todo un taller aquí, Memo, con nosotros. Gracias, Jesse, por los comentarios. Muchas gracias. Que se me hace que alguien hizo truco ahí, pero bueno. Otro fan, sí, ya vi, pero bueno. Aquí Rafael Campillo, excelente plática, señor Guillermo Hernández. Felicitaciones por su pasión fotográfica y felicitaciones también a Tecnoplanet. Hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí Mariana Casanova nos dice, wow. Saludos, Mariana, hasta la bella Tláhuac, Tlahuita la Bella, que nos ven por allá. Óscar Sánchez, excelente cátedra, felicidades, gracias Óscar. Claudia Balcazar dice que muchas gracias por tus recomendaciones. Ahí hay más comentarios que nada me están dando risa, pero bueno. Antonio Barbosa Castañeda, yo le entro al curso de iluminación, muy bien, entonces, Antonio. Sí, mi hermano, muchas gracias. Y aquí Armando Vadillo nos dice que saludos a los dos, muchas gracias. No, pues el máster es Memo, yo, claro. Yo nada más soy aquí el conductor de estas charlas. Yo iba pasando por aquí. Muchas gracias, Memo. No sé si quieras darnos algún comentario de cierre. La verdad es que tuviste muy buena respuesta. Estamos muy contentos porque fueron muchos tecnofans los que nos vieron durante toda la transmisión y además participaron mucho. Y creo que los dejaste con muy buen sabor de boca respecto a la manera en cómo trabajas y sobre todo que les has inculcado o impulsado el que ahorita que no pueden salir, hagan fotos como las que nos mostraste de estos splashes que la verdad es que para que no seas un experto en producto, lo hace súper bien. Te dejo los micrófonos para que si quieres despedirte, cerrar, dar comentarios, compartir redes, etcétera, te los dejo y ahorita ya nos despedimos, ¿vale? Sí, híjole, los cierres siempre son complicados. bueno, tengo mucho que agradecer, ¿no? A la fotografía le debo todo, ¿no? Todo lo que sea soñar, todo lo que sea crear, todo lo que sea dejar una huella a futuro, que es lo bonito de la fotografía, cuando nosotros dejemos estar aquí, me ha dado mucho. Yo sé que estamos viviendo una situación bien difícil. El mundo se paralizó, pero la fotografía siempre ha sido un salvavidas para mí, ¿no? En los momentos bien duros y bien difíciles, siempre tuve la oportunidad de crear, ¿no? Es bien raro de repente crear a partir del dolor, ¿no? Pero la fotografía tiene que ver con la vida, con tus emociones, cuando estás contento, cuando estás triste. A lo mejor cuando estás triste es más difícil,
pero el hacer fotografías en la cuarentena, cuando yo sé que todos pasamos por lo mismo, hay días que no te querías levantar, ¿no? No sabías qué hacer, pero la fotografía siempre ha sido un salvavidas para mí en las situaciones bien difíciles y en las situaciones más bonitas. Gracias a toda la gente que nos acompañó, que yo espero les haya servido, poder aportado haber aportado algo. Al ratito contesto sus mensajes, si no tuve oportunidad de contestarlos, con toda confianza escríbanme en mis redes sociales. Si les sirve el canal de YouTube, está el canal de YouTube. Vamos a seguir haciendo videos. Somos creadores. No somos otra cosa más que creadores. Tienen su visión del mundo, explótenla. La fotografía es bien generosa. Siempre, siempre. Todo, si he viajado, ha sido por la fotografía. Si he crecido, ha sido por la fotografía. Si he soñado, ha sido por la fotografía. La fotografía siempre les va a regresar muchísimo más de lo que ustedes les dan. Gracias por acompañarme. No sé si me está viendo, pero le mando un beso enorme a mi hija, que es mi inspiración, que es mi vida, que es todo, 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 ¿no? ¿Por qué hablo de la familia o hablo de mi hija? Porque la fotografía es personal y mi fuente de inspiración es mi hija. Tecnoplanet, gracias por ser una gran tienda, gracias por ser grandes amigos, gracias por ser especialistas y por dejarme venir aquí a hablar un poquito de lo que he hecho y de lo que hago, ¿no? Gracias por la aportación. Somos una comunidad bien generosa y ustedes son un gran ejemplo de que en los peores momentos siempre podemos dar lo que tenemos. Así es, Memo. Muchas gracias. Ese saludo, que se vaya hasta donde esté tu hija, muy grandote, muy caluroso, porque como bien dijiste, la familia es el impulso. Ajá. Y bueno, y felicidades atrasadas, ¿no? Que fue el fin de semana, pero feliz Día del Padre a ti, que sé que, como en mi caso y en los de mucha gente, los hijos son el motor que nos llena de gasolina para darle en esta vida. Y sí, bien lo dijiste también, la fotografía es tan generosa que igual comparto tu opinión, porque si no fuera por ella, yo tampoco estaría aquí con este gran equipo. Entonces coincido contigo, Memo. Pues muchas gracias, mi hermano. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron, los que compartieron, y si tienen dudas, pues ahí seguimos, ¿no? Sí, ahí estoy seguro que los tecnofans te van a empezar a escribir. Seguramente muchos se van a suscribir a tu canal de YouTube, porque también debe ser muy interesante ver todo lo que tienes, los temas que nos platicaste. Y te quiero invitar también a ti, a ver si te interesa. El día viernes vamos a tener a un fotógrafo, el fotógrafo del rock, así se le conoce aquí en el país, y es Fernando Aceves. Ahí está, Fernando. No se lo pierdan porque, aparte, él fue uno de los culpables para que se montara una de las exposiciones más chidas aquí en la ciudad, que fue de David Bowie hace unos meses. Entonces, va a estar muy bueno, no se lo pierdan. De nuevo, gracias, Memo. Gracias a toda la gente que nos vio por sus comentarios, por sus saludos. Gracias allá a todos los tecnofans que nos escribieron. Recuerden que somos una tripulación pequeña, pero con muchas ganas. Mando saludos a Danica, a Gustav, que están por allá en casa, a Claudio, y aquí a mis compañeros Isaac y Adrián, que como siempre están apoyándome con toda la producción, contestando sus preguntas. Adrián, que se ha vuelto un experto en iluminar, que de repente yo me pongo medio necio porque le digo que no me enchueque la nariz con las lámparas, pero no, así nací yo. Y bueno, muchas gracias, Memo. Muchas gracias a todos los tecnoplanetarios. Y no se te olvide a ti y ni a nadie, que de aquí de México y de todo el mundo, Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la galaxia. Un abrazo, Memo. Gracias a todos los tecnofans. Gracias. Nos vemos el viernes. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.